A partir d'aquí començam a parlar de uh, màrqueting digital. Val? Um, es fa difícil perquè hi ha molt que parlar. Um, jo me nom Juanjo Mangual, estic en màrqueting des de l'any 88 i me dedico, bàsicament, he estat a diverses multinacionals, nacionals i empreses i fa, bueno, des del 2013 que tinc la meva pròpia consultoria. I, I bàsicament he fet molt de plans de màrqueting d'empreses, tant per a emprenedors com a empreses consolidades, i he vist la transició, la transició que suposa eh, el màrqueting d'abans, es diu, i el màrqueting d'avui. El primer que diré és que el màrqueting d'abans eh, i el màrqueting d'avui només és una diversificació de canals, d'acord? Eh, per ho trobar, si voleu, a juanjomengual.es, etcètera, etcètera. La importancia de este taller eh, radica en que, de toda la maraña de información que padecéis y padecemos todos, sobre todo los que nos, nos, nos dedicamos a esto, saquemos algunas conclusiones claras, por lo menos de decir eh, qué rumbo vamos a, a tomar, a dónde vamos a ir, quiénes somos, etcétera, etcétera. Entonces, yo solo os quiero resaltar que no puedo enseñaros, solo os puedo hacer pensar, y en este taller os pues, voy a intentar hacer pensar, es una, es una frase de Sócrates, no es mía. Entonces, la idea es que, que oye, penséis eh, pues muchas preguntas filosóficas adaptadas al marketing, ¿vale? Desde el quiénes sois hasta eh, dónde queréis llegar, a cómo lo vamos a hacer y, y por qué lo vamos a hacer quizás. Y, pero más importante todavía, ¿quién es vuestro cliente y cómo vamos a satisfacer sus necesidades? ¿Mm? Eso es importante. Dentro de toda esta maraña de la base del marketing digital, eh, yo siempre digo, hay una, hay una, hay una eh, conocida escuela de negocios que hizo una campaña hace ya muchos años que a mí me gustó mucho, que decía que no es marketing digital, es marketing en un entorno digital. Y ciertamente es así. ¿Vale? Aquí eh, de lo que se trata eh, y aquí hago un poco la alegoría de la tormenta de lo que se trata en este cambio permanente eh, es que eh, hace pues, o, pues el siglo pasado por decir algo y a principios de este siglo pues había pocos cambios. ¿no? Ahora los cambios son cada minuto. Entonces comentaba en Petit Comité que antes cuando hacíamos un plan de marketing y yo hice muchos porque monté la red de distribución de Movistar aquí en Baleares. Y teníamos que analizar cada, 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 cada empresa y bueno, una serie de cosas también que hacíamos. Y aparte luego, como consultor de marketing, he estado pues, el, director de marketing y ventas en diferentes empresas, sí. dos multinacionales. Entonces, al final, haciendo un plan de marketing, lo que antes pasaba era que teníamos cuatro canales, prensa, radio, televisión e impreso prácticamente, son cuatro. Y luego, pues, bueno, relaciones públicas también es otro canal, por supuesto, sobre todo en B2B, en empresa a empresa. Y eh, que los cambios prácticamente no, no, no se sucedían. De hecho, los planes se repetían básicamente un año para otro, tanto presupuestos como planes. Porque primero no había una información, entonces, ¿cómo cambiabas tú? Entonces, ¿la idea cuál es? Que hoy hay 200 canales y su madre, y que además, pues cada día los canales cambian, nacen, mueren, se reproducen y vuelven a nacer. Eh, la idea es que todo el mundo tiene acceso a la información vital de todo lo que estamos en estos momentos haciendo, diciendo. Y lo que incluso las máquinas de inteligencia artificial van a intuir que vamos a hacer, porque esto es así. Desde el momento en que estáis en un móvil, se os está traqueando, sabemos ¿no? dónde estás viendo, dónde estás pinchando, si estás diciendo a través del WhatsApp que quieres tomar un whisky con Seven Up esta noche con Pepita, etcétera, etcétera. Entonces, la idea, la idea es que hoy en día lo más importante no es el canal, no es el cómo, sino el qué. A pesar de todo esto, vamos a hablar de canales. Eh, decía que no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va, no, la frase tampoco es mía, y que entonces de, se trata de primero saber que si salimos, queremos ir a Cerdeña desde Porto Colón, que tracemos una ruta. Seguro que ninguno de los que está ahora mismo presentes, al que fuera ese avión y se iría a Barcelona, a un buen comandante que no tenga ni puñetera idea de ni mapa pronda ni de buena. Y seguramente tampoco nos iríamos a operar ahora a cualquiera de las clínicas que hay sin que el médico supiera dónde empezar, dónde cortar y, y qué es lo que tiene que hacer. Bueno, pues en estos momentos muchas empresas, muchos emprendedores están haciendo cosas al tuntún, a salto de mata y no saben dónde están yendo. La finalidad de este taller también es más de que os deis cuentas de que el marketing no es solamente un canal, el canal es un medio. Facebook es un medio. ¿Para qué? ¿Para llegar a quién? ¿Con qué propuesta? ¿Con qué diferenciación? ¿En qué momento? ¿Quién es tu cliente? ¿Todos? Jamás. Yo siempre hago tres preguntas. Siempre hago tres, tres preguntas. Cuando voy a ver un cliente por primera vez, siempre me dicen si he visto su web. Nunca veo su web porque me, me condiciona. Y, y siempre las tres preguntas: la primera es que se sepan definir en diez palabras. Cuando me dicen diez, les digo nueve. Jamás he encontrado a nadie que sepa definirse con diez palabras. Después de las reuniones sí que lo saben hacer. La segunda pregunta es: ¿quiénes son? Sus clientes. En principio, mucha gente dice todos, su error. Dijo Woody Allen aquello de no sé la, cuál es la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso que es intentar contentar a todo el mundo. Qué grande que el Woody Allen. ¿Cuántas tortas y empresas han desaparecido por intentar contentar a todo el mundo? Y siguen desapareciendo. Porque lo importante, oh Dios bendito, es el canal. Voy a hacer Facebook qué bien se me da el community management, sobre todo uh, para los amigos primos y los seguidores comprados del community. Entonces, lo ideal que es, cuando hay tormenta, hay que saber bajar las velas, subir las velas y adaptarlas al mercado. Y esto es una verdad como un templo. No hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y hoy vamos a, a ver precisamente los pilares de, de, de una ruta, los pilares de, de, de nuestro marketing. ¿Vale? Primero me gustaría definir lo que es el marketing, porque también una de las preguntas que es la tercera que hago es: bueno, al momento diciendo, de no, marketing es publicidad. Digo, no, no es publicidad. Bueno, marketing es, en mi entender y según mi experiencia teórica, pero sobre todo práctica, eh, lo vamos a ver aquí: los dos, los dos y los dons. Lo que es fe y lo que no. O un se fija, se pote y lo que realmente se base es marketing nuestro. ¿Por qué? ¿Qué preus? ¿No? Bueno, eso es, una, es, una, es un dibujo que nos ayuda a ilustrar lo que es el marketing. Pues yo, el primer punto, no, no os vayáis todavía, quiero decir, hay más, y al final de todo, si os quedáis hasta el final, atención que juego con una técnica de persuasión, os voy a dar mis 10 tips, hacks, importantísimos para hacer un buen marketing y ganar dinero en el siglo XXI. Esto es simplemente Fear of Missing Out, técnicas de persuasión. Os estoy diciendo que si os quedáis, tendréis lo bueno. Si os vais, os perderéis lo bueno. En estos cuatro puntos de definición de marketing, podemos añadir más o quitar. Para mí, este es el orden. Primero, identificar necesidades y deseos de los clientes y satisfacerlos. Eh, hay un gurú de marketing, luego veréis su cara que lo dice claramente. No busques, no busques eh, clientes para tu producto, detecta necesidades. Si hay alguien en la audiencia que está intentando eh, vender ruedas de, de carreta, quizás en el siglo XIX le fuera muy bien. Eh, hoy, si ese alguien tuviera un excelente canal de Facebook, uh, hiciera bien email marketing, hiciera posicionamiento SEO de una manera impecable, hiciera Google Ads de una manera magnífica, eh, se comería, pues, pues, pues nada, un colín. Porque no hay demanda de ruedas de carreta. Y eso a veces es difícil de entender. Si no hay demanda, o hay exceso de demanda, y hay un montón de oferta, lo que vas a e ir es a luchar en precios, a codearse. Cuando luchas en precios, la muerte está cerca, porque no puedes dar calidad, porque siempre habrá un chino, un taiwanés, un vietnamita o el vecino de al lado de tu casa que te lo va a dar a un montón de precio más barato o una multinacional que tiene tanto volumen que se permite el lujo de ganar 0,5 en cada venta. La muerte está próxima, amigo. El primer canal de importancia es este, el de identificar las necesidades. El segundo es dar calidad, servicio y valor a los clientes. Y en este tercero, ¿por qué es importante? Pues es importante el tercero porque ahí está donde está la promoción, ¿eh? llamar la atención del mercado, pero hay muchas maneras de hacerlo. Y el último, que sea rentable. En estos momentos, sobre todo hay muchas startups que no son rentables, que buscan financiación. En estos momentos hay muchas empresas que están haciendo marketing y que tampoco lo hacen de manera rentable. Y en estos momentos hay mucha gente que hace marketing y lo hace de manera no rentable, pero con... Visibilidad de que un futuro sea rentable. Por ejemplo, WhatsApp. Claramente, inicialmente era gratis. Nos preguntábamos por qué es gratis. Porque ellos tenían claro que, como un montón de empresas y startups del mundo actual digital, lo que hacen es hacer crecer una base de datos que sea no rentable durante tres años y a los tres años vender una gran base de datos con una gran marca establecida en el mercado. Y viene la multinacional y te da 20 kilos a cada uno de los socios. Pero nosotros no. Nosotros tenemos que intentar en nuestro marketing ser rentables si puede ser ayer mejor que hoy. También es verdad que la estrategia es muy bonita y al final yo a veces recomiendo captar base de datos dando algo a cambio y eh, pues eh, posiblemente luego cuando tengas un gran volumen empezar a vender vender de manera progresiva me gustaría resaltar es que el marketing es una actitud no es un departamento si tenéis la oportunidad mira este es el que lleva el marketing y yo respondo al teléfono o soy el vicepresidente soy un mal educado y cuando respondo al teléfono digo que te den bueno, pues eso forma parte del marketing y branding de una empresa. Nuestra empresa, cuando nosotros vamos a comer a un restaurante, por ejemplo, no solamente es la comida, si uno pone Tele5 y Mamachicho a, a todo volumen y huele a fritura, pues eso también es marketing. Pero el que recibe lo trata a patadas y nosotros hemos hecho un esfuerzo en venga aquí. No, el marketing es una actitud, no un departamento ni una idea de un departamento. ¿Cuántos bancos están diciendo trato personal y luego nos tratan a patadas? La actitud tiene que imperar en todo lo que hacemos. Lo que no podemos ser es, yo soy verde y ecológico y la bolsa es de plástico. No, porque la policía no es tonta. Vale, David Ogilvy, uno de los maestros, alguien ha visto Mad Men, bueno, da igual. David Ogilvy es uno de los padres de la policía actual, allá en los años 60, 70, pues decía aquello de que el cliente no es tonto, es tu mujer. ¿Vale? Pues la, el marketing tiene que supurar en todas las partes de vuestro negocio, proyecto o propuesta. Vale, empezamos con las 4 P's. Hay gente que dice que son 6, 8, 10. Bueno, como hay un gurú en cada esquina, montas una piedra y te salen 800 gurús de esto del marketing. Yo soy de la vieja usanza de pensar y aquí argumentaré y seguiré este guión de que el marketing son 4 P's. La primera, el producto. Como digo, si queréis vender ruedas de carreta poniendo un buen precio y distribuirlas bien distribuidas en programas de afiliación y promocionarlas en Facebook y en TikTok, allá, ole. Pero cuidadito, la torta puede ser grande porque nadie pide ruedas de carreta. Segundo, el precio, hay muchas técnicas de precio y a veces eh, hay que diferenciar lo que es precio de valor. Muy importante. Solo el 16%, o perdón, el 14%, según Nielsen, yo digo fuentes, que es el principal investigador de mercados en el mundo, solo el 13-14% de gente compra por precio. Cuando alguien nos dice es que soy más, es que no vendo porque el otro es más barato, mentira. Que lleváis un Apple de 1.500, cuando un Huawei de 700 hace exactamente lo mismo. O vais en un Dacia y hay otro que se compra un BMW y llegáis a Poyensa en el mismo sitio con la misma acondicionada. ¿Os acordáis del anuncio? Entonces, ¿por qué compramos? Placement, place, es la distribución. Aunque si dijéramos en castellano, o en catalán o en mallorquín, si dijéramos producto, preu, distribución y promoción, ya no resultan esas cuatro P's. Surten tres P's i una D. ¿vale? Distribució, què és distribució? Bé, bueno, doncs, pues, si tu tens pensat vendre pues, eh, uh, pues, uh, pues pomes, pues a lo millor no t'has de posar a vendre-les directament. A lo millor resulta que hi ha un tio que exporta pomes, hi ha una tenda delicada en Hamburgo que ven pomes de Mallorca i hi ha... Pues, eh, uh, canals de distribució o hi ha canals d'afiliació d'un tio d'Uruguai que t'avances pomes des d'Uruguai a una web a canvi d'un 20%. Aún se distribuye ese producto. ¿Cómo se distribuye? este Es forma parte, es marketing. Y esa cuarta, sí, esa cuarta es CP, se pay, promoción. No me fue promoción. Vamos a promocionar. Publicidad, vámonos. Bueno, hay muchas maneras de hacer publicidad. De hecho, eh, la mejor venta es la persuasiva. Si yo os quisiera vender algo, pues no entraría diciendo por favor, comprarme. Soy consultor de marketing, JuanjomenWild.es soy el mejor, la... No. Lo que haría, y de hecho estoy haciendo, aunque no os penséis que sí o que no, es es poner cosas y deciros cosas para que primero generar autoridad y luego, o sea que la promoción a veces no es directa, la promoción es indirecta, es persuasiva también. Pero vamos a ver los canales y vamos a ver los tips que yo os recomendaría. El primer tip en positivo es mejor ser el primero en la mente que ser el mejor en el punto de venta. Por ejemplo, Apple en estos momentos, pues creo que tiene un 14, un 15, un 16% del de grosor de las ventas en este país, en España es el primero en el punto de venta cuando alguien habla de teléfonos piensa en telefónica evidentemente sigue siendo el primero en el punto de venta creo que todavía aunque está más, dis más disgregado pero es el primero en la mente del consumidor sobre todo los consumidores antiguos los modernos quizás ya no quizás usen movistar yo recuerdo cuando empecé en, en Movistar que al principio era Telefónica móvil, es España, luego cambiamos a, a Telefónica a Movistar, luego cambiamos a Telefónica de nuevo. Hoy es Movistar toda la empresa. Es decir, los cambios también se producen de una manera un poco sigilosos, poco a poco y dependiendo. Pues lo importante es ser el primero en la mente que ser el mejor en el punto de venta. Si ahora yo os dijera, por ejemplo, oye, hablarme de un coche, ¿qué coches son seguros? Seguro que habéis pensado en Volvo. No me digáis que no. ¿Es el coche más seguro? Os invito a visitar la página NCAP, que hace los, los, las estrellitas de la seguridad de los coches. No, no es el más seguro. Pero el neamente de, nuestro, de nosotros, desde el principio, nos han educado eh, a través de una buena campaña y tal, que es el coche más seguro. A mí me gusta mucho la Coca-Cola, pero es lo más refrescante, que es la chispa de la vida. Si todo el mundo conoce la Coca-Cola, ¿por qué sigue habiendo vallas de Coca-Cola? ¿Por qué hacen un marketing bastante bueno? Si todo el mundo lo conoce, no necesitamos que nos digan que la Coca-Cola es una bebida refrescante. Porque necesitan estar en la mente del consumidor subyacente, de una manera, hablaré de neuromarketing también, necesitan estar para seguir estando presentes. ¿Por qué compramos? Compramos en modo automático. De hecho, no sé si lo sabéis, pero si tú vas a un supermercado ya sabes lo que vas a comprar. Si además te lo ponen a la vista de los ojos lo vas a comprar en un 50% más que el mismo producto exactamente el mismo abajo de la estantería y eso por cierto los que le hemos negociado con hipermercados supermercados y toda esa peña sabemos que hay que pagar para estar a vista y si estás en la marca de la derecha pues todavía hay que pagar más que si estás en la estante de la izquierda el marketing no es una batalla de productos sino de percepciones que eso que quede claro el mejor Móvil hoy técnicamente no es un Apple, pero la percepción que tenemos es que es un Apple. El mejor y el coche más seguro no es un Volvo, pero la percepción que tenemos es que es un Volvo. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, nosotros tenemos que jugar en ese, mar en ese marketing de percepciones. Y hay que tener claro que hay que simplificar. Si nosotros los que estamos aquí recibimos más de 4.000, 5.000, 6.000 impactos diarios en nuestro cerebro, obvia muchos. Si yo os preguntara, por ejemplo, en vuestro periódico digital de hoy, porque el de papel todavía no, supongo que ya no lo estáis leyendo, imagino que si os preguntara qué anuncios ha llamado la atención, luego veremos qué es lo que ve nuestro cerebro. Seguramente eh, no os acordaríais de ninguno. Os habéis fijado en la noticia de Ucrania, en el coñazo de Castilla y León y en no sé cuántos, y que si aquí eh, pues, eh, pues se está haciendo esto, lo otro o, o lo más allá. Pero lo cierto es que hay que simplificar el lenguaje. No podemos despistar a la mente del consumidor porque tendremos cuatro segundos cuando entren en nuestra web o en nuestra página de aterrizaje, y en esos cuatro segundos tenemos que decirles lo que os voy a contar aquí. Eh, no hay que intentar ser el mejor, hay que intentar ser diferente. ¿Cuántos modelos de negocio, cuando, cuando Starbucks empezó, por ejemplo, no querían hacer la mejor cafetería? Para nada. Por cierto, el nuevo proyecto de Elon Musk es una cafetería temática basada en los años 20 que no tiene nada que ver con ni cohetes ni coches eléctricos. Hay que intentar siempre ser diferente. Hablaremos de la diferenciación. Mejor la especialización. Vivimos en un mundo de especialistas. Eh, en cualquier caso, eh, mejor ser siempre, esto es un dicho de nuestros abuelos y nuestros padres, ser fuerte en algo que mejor que débil en todo, ¿no? Porque no podemos hacer competencia al corte inglés. Nosotros no podemos eh, ser un... Nosotros no podemos porque es, es el número uno, es un sitio de gran distribución donde no podemos competir con ellos. Pero si montamos que de hecho en Palma hay una excelente tetería, una tetería donde hay 800 tipos de té, yo exagero mucho para que cuaje más el, el mensaje, pues podemos atacarle por los flancos. Es que el corte inglés no puede tener ni es su estructura, ni, ni es su finalidad. Tener 800 tipos de té, te encontrarás 40. Pero el amante del té, ¿dónde va a ir? ¿Qué es más fácil? ¿Encontrar a un tío que compra de todo o a un tío que solo comprate en las redes? Si ahora mismo, cuando estáis haciendo clic, clac, cluc o habláis y comentáis por teléfono, por mail, hacéis un clic en TikTok, en Facebook, en LinkedIn, en Pinterest o en el Zoom, Corda, estás dando información en la nube que alguien procesa. Y esos alguienes somos. Los que estamos detrás, maquiavélicamente, que nos encanta todo esto de chupar toda vuestra información y generar un patrón para hacer cosas persuasivamente para que caigas en las redes. No en las de las redes sociales, sino en las redes de la venta. Sin endosar, ¿eh? Que es gerundio. Que no es gerundio, vamos. Entonces, mejor ser fuerte en algo. Veremos cómo podemos hacerlo. Otra cosa. Lo que está claro es que a nadie se le ocurre a los que está aquí montar un restaurante o montar un producto que sea con grasa vegetal hidrogenada o de palma. No palma de Mallorca. De palma, coño, de, de, de palma, de, de, de palma en general, de, de la porquería esa. Pero sí podríamos montar algo que está en tendencia, que es la salud, que es montar pues un producto que sea, pues eh, que no sea nocivo, que sea ecológico. Estamos todos con ese rollo de la sostenibilidad, lo cual me parece fantástico, si es asumible. Entonces, es pues un programa que triunfa, se construye sobre tendencias, no sobre modas. Esto lo hemos dicho antes y lo voy a repetir 800 veces, porque es el principal problema que tenemos a la hora de lanzar o de relanzar nuestro producto o a la hora de quedarnos Forty Not Muggies con nuestro producto aunque no se venda, porque siempre se ha hecho así. Está muerto. O cambias y te adaptas a mercado o estás muerto. No hagas un producto, detecta una necesidad y cúbrela. Si tu producto es X y puedes orientarlo a la nueva necesidad, cúbrela. O sea, pues en el momento en el cual, por ejemplo, yo, por ejemplo, hablando de restaurante, yo soy un restaurante y me pongo a, a vender menús, que es una manera de paquetizar un producto, luego veremos cómo, pues, eh, pues evidentemente, viene la pandemia, acto seguido tengo que pivotar. La necesidad es que te lo traigan a casa, pues pivoto. Hay gente que no lo ha entendido todavía eso. Yo sigo vendiendo en mi, en mi puerta. Me cierran, pero sigo vendiendo ahí. Coño, pues, pues montate un teléfono, montate, haz, haz algo, adáptate al mercado. O si no, cierra. Lo que funciona en publicidad es el golpe audaz y único, lo inesperado. Entonces hay que tener también una apuesta de creatividad. El tema de impacto es importante. Eh, para mí, el más importante de todos, eh, no es baladí, porque mi canal en YouTube se llama plandenfoque.com. Es que hay que enfocar. El único problema que tenemos es que desenfocamos. Eh, a veces con unos socios, he intentado montar algunas startups. Yo soy experto porque eh, he cometido todos los errores posibles. Y eh, alguien dijo alguna vez que ser experto significa cometer todos los errores posibles. Y uno de ellos era que cuando nos sentábamos en esa startup, que al final no, no, no pudo lanzarse por un tema técnico, eh, salían de los cuatro socios, salían siempre mil ideas y siempre decíamos, oye, no abramos nuevas ventanas de Windows, no Fotis. Hay que enfocar. Y lo difícil hoy es enfocar ante maraña de cambios, maraña de, de, de... No hay que ver el telediario, vamos. Maraña de cambios permanentes de mercado y maraña de, de canales y nuevos canales. Y luego viene el primo, el cuñado, el community o tu madre y te dice, he visto que TikTok funciona muy bien, ya, pero mamá es que vendo tornillos. Enfoca, no vayas a un canal que no te va a repercutir. También es verdad que no hay nada mejor que probar. La prueba-error. Y hoy los canales, el marketing digital nos permite equivocarnos de manera rápida y barata. A ver si tú te equivocabas en los años 80, 90 o los 2000 poniendo un anuncio, una campaña en televisión española y te salía barato y rápido. O pagabas 3.000 euros por una página en un periódico de papel. A ver si podías permitirte el lujo. Y hoy llegar en un canal como es Facebook o Twitter, otros, pues llegar a mil personas que compran té. Y les encanta el té y están en palma, te cuesta 3 euros si lo haces bien. Pruébalo. Pierden el miedo. Enfocar es importante. ¿Y en dónde hay que enfocar? No recuerdo aquella frase que decía de, si supiera las cosas que, y si no supiera las que no, pues me centraría en las que sí y no en las que no. Bueno, pues más o menos, no me acuerdo la frase, si alguien la sabe, pues luego... Cuando me pare de hacer los, los dons, los dos, antes de los dons hacemos un parón y seguimos con, con, con el parabingo, paralínea. Hay que enfocar en donde seamos productivos. Y esto es un beso y es, el, es, es un acrónimo de, de, de muy americano porque se emplea. El kiss es, es, para que os acordéis, el besito. ¿Qué dijo aquel? El besito, el kiss. O el grupo de rocks, los amantes del rock, que aquí hay varios. Bueno, por lo menos yo. El kiss es keep it simple, stupid. Hazlo simple, estúpido. Feu simple, vanitarro. Feu simple, vanitarro es FSB. Pues FSB. ¿Vale? Entonces, nos complicamos la vida y nosotros tenemos que intentar que, con, ya que recibimos nuestro cliente, nuestro lector va, recibe 80.000 mmm, impactos cada día, que cuando aterrice, tenemos que decir las cosas de por qué nos tiene que comprar a nosotros, por qué somos diferentes. Bueno, me voy a parar aquí. Porque me gustaría que entendáis esto pues de, una, de una manera. ¿no? El típico producto de Apple toca. El típico producto de Google encuentra. La típica hoja de solicitud de una web en un 70-80% de las que hay hoy en el mercado. El cerebro no asume esto, vamos, ni harto de vino. De verdad, ¿eh? Ni de video ni salam. Es que, ¿qué veis aquí? Me voy, me voy. Hasta luego, Lucas. Yo Entonces, hay que ser simples. Eso es lo que yo os quería decir. Antes de entrar en los don'ts, en los no, en lo que no hay que hacer, me gustaría que me preguntarais si queréis abrir sin micro y me preguntáis hasta aquí, donde hasta aquí puedo leer, porque tenemos, insisto, nos queda una hora y queda mucho por hablar. Pero si alguien tiene una duda de lo que hemos hablado, porque vamos a hablar de otras cosas, podéis hacerlo eh, pues, abiertamente y comentar. Insisto, todo lo que aportemos es bueno para todos. ¿eh? Yo siempre digo que cuando hago un plan de marketing, nunca digo, ¿lo va a hacer el director de marketing? No, tráeme a todo el personal, porque todos aportan siempre. Cuando yo empiezo a preguntar cuál es la propuesta de valor, ahora, ahora lo veremos, cuál es vuestra fortaleza, cuál es tu diferenciación, quién es tu cliente, siempre salen cosas. Con lo cual, si aportamos todos aquí un poco, pues os lo agradezco. Adelante con el primero que quiera hablar. Eh, yo no sé cómo funciona el orden, porque... Eh, pues simplemente abrir micro y, y decir: Oye, soy Pepito y me gustaría que me explicaras esto un poco más, o no estoy de acuerdo con esto, o se te ha ido la olla. Lo que queráis. Bueno, seguimos para línea. Vamos aguantando. Bueno, pues adelante con ello. Voy a volver a compartir y seguimos hablando de lo que no se debe hacer. Estos grandes errores llevan seguramente a una empresa que, si no está muerta, puede morirse en breve. No, no estar orientado a mercado y consumidor es lo principal. Voy a hablar mucho del Customer Centric, intentaré hablar en, en español o en mallorquín, porque el Customer Centric, hay muchas palabras en inglés, ¿no? Hay muchos hay mucha gente de marketing que lo que hace es hablar criptográficamente, o sea, como si, hubiera, como si hablara en Klingon. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a hablar el CTA, el CPM y todas esas cosas, pues parece que sé más. No, esto es muy sencillo. Simplemente, hay mercado. ¿Quién es el que compra? ¿Cómo se llama? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Tiene 30? ¿Tiene 40? ¿Tiene 50? ¿Está en Palma? ¿Está en Inca? ¿O está en Taiwán? ¿Le gusta el BMW? ¿El Bentley? ¿El Dacia? ¿Tiene hijos? ¿No tiene? ¿Le gustan los perros? Toda esta información es la que tenemos que dibujar en nuestro comprador, avatar, Bayer persona. Y además le tenemos que llamar Tomeu, Helmut o Pepito. Tres o cuatro, no más. Porque así se hace. Cuando hablemos de algo, hablaremos. ¿Y esto a Tomeu qué le preocuparía? ¿Le gustaría a Pepito? ¿Quién hace productos para Helmut? Bueno, pues orientado a mercado y consumidor es elegir un segmento, o sea, un, un Helmut alemán, 40 años, de la zona norte de Alemania, le gusta BMW, el golf, eh, desarrollar posicionamiento sobre el mismo. Yo me posiciono. Por cierto, habéis oído hablar la palabra posicionamiento. En mi opinión, nosotros intentamos posicionarnos, pero quien nos posiciona es el cliente. Yo puedo decir, soy muy guapo, pero si el cliente opino que soy feo, lo siento, mala tarde, soy feo, soy un pecado. Eh, no conocer bien al cliente objetivo es el principal, el principal error. Y hoy las herramientas están, de verdad, antes para hacer un estudio de mercado no somos conscientes. Yo he estado en varios en eh, el siglo pasado, ¿no? pero el estudio de mercado típico en investigación y técnicas de mercado te dicen, mínimo encuesta a 800 personas, aleatoriamente y de 10 minutos. Si no, no eran válidos. Hoy esta información la tenéis en un clic a vuestra disposición, no solo en los canales, sino en el Instituto Nacional de Estadística, en mil sitios. No hay excusa para conocer bien al cliente objetivo, pero si queréis y sois de, 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 de una tienda offline, podéis preguntar a vuestros clientes. Desconocer quién es el competidor. Saber contra quién jugáis. Y yo insisto, a veces el competidor, si sois pues, una tienda de tornillos, no es otra tienda de tornillos. A veces el, torne, el, 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 el competidor también es super glue. Yo estuve cuatro años y medio de director de marketing en el Real Mallorca en, en, en años muy turbulentos. Creo que tuve cuatro propiedades y, y diez directores generales, una barbaridad. Pero lo, lo que era claro es que el competidor del, del Real Mallorca en aquel entonces, o en, en aquella época, no era solamente otro equipo de fútbol. Al revés, el competidor era el cine, cuando todavía el cine era un, un peso pesado, era el ocio en general. Entonces, había que luchar contra eso, porque un domingo por la tarde a las 5, eh, 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 está Fens Sopa, eh, estás Sdinant, se eh, eh, rosa brut y después se eh, todo, es puro y cagón, de nada, de nada, ya no es amor coche, a... pero eso, eso es un competidor. Mi competidor es, es, es el chup-chup de, 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 de después de, de la sobremesa. También el horario es un competidor. Gestionar mal la planificación a corto y largo plazo es otro de los grandes pecados. No entro ahí. La tecnología no es un gasto. Cuando hablo de tecnología, no hago del, no hablo del 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 TPV, del, de, del, hablo del móvil. No, no. Hablo de que si tenemos que pagar pues, 50 euros de un programa que nos soluciona un problema, o si tenemos que pagar 100 euros al mes del 6 Navigator de, de LinkedIn, o si tenemos que pagar eh, 150 euros de un programa que me soluciona otro problema, pues lo pagamos, porque si hemos pensado que nos va bien para vender más y ser más productivos, pues mejor. El marketing hoy es muy escuchar mucho el mercado. Bueno, de estos errores podríamos hablar mucho. Lo que yo quiero que penséis es que vuestra empresa es un libro en blanco en estos momentos y voy a hacer una serie de preguntas que os van a llevar a unas, posiblemente a elegir muy bien quién es vuestro, vuestro canal o vuestro marketing. Hablaremos de marketing, de los pilares del marketing digital. Voy encaminado a eso. Bueno, lo importante es primero hacer un análisis. O sea, nosotros, si vosotros vais al médico, ahora es que me duele el brazo. Joder, o ahora mismo, ya que está el COVID en marcha, tengo un pot de toxina, eh, no os vais enseguida a Son Sparres, por favor, ingreseme que tengo COVID, ¿verdad? Hacéis un análisis, un PCR, os metéis el algodoncito hasta el cerebelo, y luego me queda positivo, os vais al médico, o no sé cómo funciona esto, gracias a Dios no lo he pillado. Y luego después, si dice, no, el diagnóstico es que tienes COVID, pero no es grave, hace un diagnóstico, puedes quedarte en casa. O es grave que pues, son sparres o son ya. Magnífico, haces un análisis. Haces un diagnóstico ¿eh? y luego haces un plan de acción. ¿Qué sucede hoy? Voy a hacer una campaña en Facebook. Ahora venga, me voy a solespaldar. Ingrésame en urgencias que tengo, vamos. Eso es lo que está sucediendo. En general no nos paramos a pensar. Por lo cual, ya os pongo tranquilos. ¿En qué canal tengo que estar, Juanjo? Por favor, tú que sabes tanto, yo no sé nada. Si tú no has analizado exactamente todo lo que os voy a decir aquí, entre comillas, como mínimo. No puc dir-vos quin canal és bueno per a vosaltres, segons el lot de Mallorquí es diu ben clar, de tota la vida, segons el lot de la Hi ha una sèrie de preguntes que s'han de fer. El primer pas el nostre posicionament, on volem estar. Som verds? Som blaus? Ens agrada, eh, agrada ser persona que té 50 anys? voy a boomers? Vaig a millennials? Vaig aquí? Vaig allà? és més un, una dona, un home, és més... Eh, és de Montuiri, és de Lloseta. Si el teu client està a Montuiri, no fais un Facebook per, 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 per ser gent que està en esport de pollança, que no te comprarà mai perquè tens una tenda que no està online. Fes el màrqueting a la gent de Montuiri i al rededores. No sé si m'explico. Segons són lots a jugueta. En què ens posicionem? Com? El segon pas seria investigar com se comporta el mitjà digital en relació al nostre producte. Y sector. ¿En base a qué? Pues, bueno, básicamente en demanda hay gente que esté comprando esto, podéis mirarlo en Google, podéis Googleizarlo, me vais a oír la palabra Googleizar. Googleizar es buscarlo en Google y ahí se encuentran bastante información. Hay oferta, la marca. Bien. Cuando hay demanda y hay oferta, ¿a qué me refiero? Eh, cuando hay demanda, me refiero a qué volumen de demanda, sobre todo online, puede haber, porque nos da la información pero también posiblemente nos pueda dar información del offline ¿no? o, de, o del entorno que no sea digital. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Hay un libro excelente que se llama El Océano Azul, que aunque es de los años 90 sigue estando muy vigente. ¿Qué dice el Océano Azul? Que no nos metamos ahí donde hay un montón de gente ofreciendo un producto y poca gente que lo demande. Metámonos en un Océano Azul donde haya poca oferta y una demanda incipiente. O creemos que... Hagamos que la gente lo demande. Antes decía el caso de Starbucks y no lo acabo de contar. Ellos no quisieron hacer una cafetería. Ellos, aparentemente es una cafetería. Muy bien planteada, por cierto. Ellos hicieron un espacio cómodo donde sentarse en medio de una ciudad de una manera chic, elegante. Quiero estar ahí. Y con un solo producto prácticamente. Muy simple. Café. Chorrito de vainilla, dos euros más. Con dos. Y aún nos preguntamos por qué vamos a un bar de un polígono sucio donde nos tratan a patadas con telecinco mamachicho y volvió la fritura y ahí el cortado me cuesta un euro. Bueno, y te vas a un, a un sitio de calidad enfrente del mar y te quejas porque vale dos euros y medio, tres. Es que no pagas solo el producto. ¿Hay demanda o no hay demanda? El segundo paso es este. ¿Y cómo podemos investigar? Bueno, primero... Eh, Identificar las palabras que usa nuestro cliente potencial en Google Ads, en, en muchos sitios. ¿no? Si ponéis en Google pues la palabra, pues eh, la que sea, Google mismo os da unas pistas. Esas pistas son lo más buscado teóricamente. Si buscáis en Google Ads y ya tenéis un pelín más de, de, de acierto, o tenéis algún asesor que os pueda asesorar, pues veréis las búsquedas reales. Eh, al final hay que saber lo que busca la gente porque queremos estar pues, en un producto que, tanto si se, la venta es digital o no, pues hay que detectar las tendencias y queremos estar en un sitio donde haya demanda y adaptar el mensaje a la compra, a motivar la compra. Cuando yo digo que tenemos que saber que nuestra persona es es, es Helmut, pues eh, tenemos que adaptar el mensaje a Helmut. Primera pregunta: ¿Dónde estamos? ¿Qué tendencias hay de mercado? Bueno. Para los que no sepáis un poco las tendencias de vuestro, de vuestro sector, evidentemente podéis mirar pues, la prensa cada día, pero hay una serie de, 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 de sitios. Por ejemplo, en tendencias, eh, pues está Google, que eh, eh, te puede dar información sobre tendencias, Google Trends, Trends es tendencias en inglés. Luego veremos, ¿hay mercado? Porque hay mucha gente, antes lo llamamos la chinada. No sé, si yo me voy a China y consigo un 0,5% de que los chinos me compren, me forro. Ya, ya, pero ¿qué te costará llegar al 0,5% de los chinos? ¿Lo has pensado? ¿Hay mercado? ¿Es alcanzable? ¿Es grande ese mercado? No, es que a mí no hay nadie. Oye, Juanjo, he detectado que nadie tiene una página de Ornitorrincos. Ornitorrinco.com, me voy a forrar. Ya, ya, pero ¿hay mercado? ¿La gente compra Ornitorrincos? Sí, 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 he detectado que hay a, a, a gente que los compra. Ya, pero ¿cuántos son? Son tres. ¿Te vale la pena todo este tinglao para tres? A no ser que los vendas a un millón de euros cada uno con un margen de 800.000, entonces no te vale la pena. Tendencias. El Instituto Nacional de Estadística es una excelente, ahí os podéis navegar horas. Es una excelente información de tendencias, pirámide de edad. Veréis, en estos momentos, por ejemplo, en Estados Unidos, se da el caso de que el 80% de la riqueza se está, se está cada vez más centrando en gente de 50-60 años, que tienen un alto poder adquisitivo y además tienen muchísimo ocio. Fijaros ese dato de pirámide de edad. Y yo quiero vender chupachups carísimos. Eh, pues igual los chupachups los tienes que hacer para gente de 50, 60 años. No lo sé. Es un mercado diferente. Hay que tener en cuenta esos datos. El Instituto Zona de Estadísticas da mucha información. Google Ads. Google Ads es el buscador de Google donde te da información de qué es lo que buscan, con qué palabras, cuándo lo buscan, quién lo busca, dónde lo busca. Eso nos da una tendencia. Hay, palabra, hay páginas como Trend Watching. Punto .com, Springwise, que te habla de tendencias en todo el mundo. Son una maravilla, os lo prometo. Dice, oye, ahora mismo en Corea lo está petando esto. Ostras, tú, y adaptas eso en Corea, lo adaptas aquí, a Mallorca, a Montuiri o a España. Los buscadores te pueden dar tendencias. Si tú te metes en YouTube o te metes en Google o te metes en algún otro buscador, por ejemplo, podría ser Pinterest, pues ahí te darás cuenta de las tendencias, hay páginas como BuzzSumo que te dan las tendencias de lo que está buscando la gente, BuzzSumo es una página que te dice lo más compartido en redes sociales en todo el mundo por áreas, por países, hay una versión gratuita como en todo y hay una versión de pago, pagarla de pago son 10 euros al mes creo, 10 dólares, la usáis un mes y luego os dais de baja y veréis tú la maravilla de información que os da porque si la gente le da like a los ornitorrincos o lo comparte es que les gusta es una idea ¿eh? explodingtopics.com también te da es muy interesante te da las tendencias a nivel global como si nos gusta ahora montar casas pasivas o montar no sé a veces cuando decían aquello de que cuando en América se eh, estornudan luego nos constipamos en Europa no pues ahora el mundo está más cercano y en principio se pueden estornudar en cualquier sitio la idea es y a este señor es, es creo que es Irohito uno de estos ya puesto un japonés la final por qué ha puesto un japonés por la teoría de lo obvio ¿Qué es la teoría del obvio? Identifica al mejor, copia al mejor, mejora al mejor. Es que yo vendo Ornitorrincos, ¿vale? ¿Quién es el crack de los Ornitorrincos? Este, ¿vale? Pues analiza su web, analiza qué hace, está en Instagram y lo peta. Copia al mejor si ya te ha he hecho el camino. Evidentemente, ornitorrinco.com es una multinacional que tiene... Miles de millones, me lo acabo de inventar. Entonces también hay que tener en cuenta eso. No queramos emular a Samsung porque no somos Samsung, tiene otros objetivos. Entre otras cosas, por si no lo sabéis, las grandes multinacionales, uno de los objetivos es poner contentos a los players del mercado y uno de sus players son los, los que invierten en ellas, los accionistas. Entonces tienen que ser guays y decir que son sostenibles. Y hacen unas grandes campañas de millones de euros para la sostenibilidad, porque pueden, porque sus socios, sus accionistas, quieren ver eso porque eso implica mayor tendencia y al final en el mercado mayor implicación de esa empresa, igual más inversores. Pero vosotros, nosotros, somos pymes. No podemos hacer eso, porque lo primero que tenemos que hacer es vender y pagar la hipoteca y el alquiler. No sé si los que estáis aquí traéis un caso, sois de un caso de, de multinacional, o sois de pymes, o sois solopreneurs, o sea, gente que está emprendiendo un proyecto, lo cual es muy bonito. Identificar al líder. ¿Quién es el líder de vuestro sector? ¿Quién lo hace bien? Perdonar. Y no solamente en Montuiri. Y que me perdonen los de Montuiri, yo estoy en Baidemosa, No solamente los de Baidemosa, Mirar quién narices lo hace bien en Kuala Lumpur, en Guanzú, en Londres, en Michigan, en Uruguay. Y como en Oslo o en las Maldivas. ¿Quién lo hace bien? ¿Cuáles son las webs de referencia? ¿Cuáles son las palabras de búsqueda de esas webs? Vamos a Googleizar, señores y señores. Vamos a Googleizar. ¿Cómo os conseguís las palabras de una web? Ponelo en Google y os saldrán un par de programitas que te analizan las palabras. Vale, veamos a ver. ¿En qué consiste hoy el marketing en general? Hay varios pilares que es, esto estaba eh, ponía en los pilares del marketing. ¿no? Uno es el Big Data, los datos. Os he dicho que todo lo que estáis haciendo en estos momentos se está traqueando en la red, en la nube. O sea, es que eh, le he dicho a, a, a mi amigo que vamos a tomar un whisky allí, al bras, a bras, esta noche, tal. Bien, whisky, dos veces whisky. Lo has dicho por voz y además por WhatsApp. Eh, has dado un ok a una, a una noticia de, sobre un perro que, que tal. Oh, ah, va, manda. Y luego ha sido, además, ostras, que ha sido al Carrefour, al Prica, donde sea. Yo digo, explica porque de toda la vida se es, es que no sé qué nombre le ponen hoy en día las cosas. Ha sido al Prica. Oye, ah, explica, me acá a has comprado pañales y has comprado un calacao. Toda esa información explica, la emplea. En el programa de puntos, el SUNSUN corda. Luego se va al SQUIC y le dice: Hostia, tengo 25 tíos que compran con la CAO. Pues cuando le sale todo la Biblia en pasta que te sale cuando has pagado, que te sale 800 millones de papeles, hay uno que dice: Y si compran un SQUIC, te den 50%. Toda esa información la manejamos. ¿Para qué? Para contrarrestar a la competencia y para ofrecer lo que os gusta. Yo os vos puedo asegurar, explica, que si 100.000 se compra, es. es, 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 es. Nada no de 10 papel de debate, porque no sé, es un caso único de estudio. Pero si yo comienzo a comprar pañales, pues grandes pañales. Big Data. Si entendemos que toda la información de los usuarios, incluso sabemos si se van a divorciar, y toda la información de lo que estáis haciendo, cuando os movéis, por dónde os movéis, en qué minuto, cuándo y con quién estáis. Si entendemos eso, sabemos que podemos acceder a esa información en todos los canales que vamos a hablar aquí y otros para acceder a un cliente. Mira, somos pers Somos totalmente previsibles. Como personas, lo veréis en la frase de Arthur Conan Doyle, somos posiblemente una incógnita. Pero como patrón, esto es matrix. Y todos tenemos algo en común. Creo que es Facebook que analiza 90 variables. Dicen, posiblemente sean más. Eh, otro de los dos pilares de este marketing de hoy en día son los buscadores y el pago por clic. Voy por partes, dijo Jack el destripador. Buscadores, number one. ¿Cuáles son los buscadores? Google. ¿Alguien me dice otro? YouTube. YouTube es un buscador que además es primo hermano de Google. Es lo mismo. ¿eh? ¿Alguien me dice otro? Booking, Airbnb, TripAdvisor. No, no te oigo, Stevie. El ping. ¿Eh? ¿Cuál? El ping. Este Microsoft, ¿no? Ahora. El sí, P sí, P Bing, -Ping, sí. Sí, sí, Bing. También. También eso... Correcto. Publicidad. Sí, pero, pero yo lo que quiero decir es, es que hay muchos buscadores. De hecho, Amazon es un buscador, es un agregador. Entonces, toda la información de buscadores está ahí. Facebook no es un buscador, por cierto. Instagram tampoco. Pago por clic. El otro canal es pago por clic. Yo le digo a Facebook, a Instagram. A Google, oye, que cuando hagan clic yo te pago. Pay per click, PPC se llama, pago por clic. ¿Y, ¿Y qué pago? Pues depende. Imaginaros que nosotros le decimos a Google, Google tiene tres espacios o cuatro arriba cuando hacéis una búsqueda. Imaginaros esos cuatro espacios. Y los, 20, los 40 que estamos aquí, en estos momentos, todos queremos poner anuncio allí. Es la ley de la oferta a la demanda. Es una ley que hace tanta falta que se eduque a los niños de 6 años, 7, 8, 9, 10 y hasta los 40, ¿qué es la oferta, la demanda, en qué consiste? Que si lo supiéramos entenderíamos mucho todo y iríamos, seríamos más productivos y los servicios sociales serían mucho más efectivos, no nos gastaríamos dinero en chorradas, haríamos lo que realmente nos demanda. Pues bueno, el pago por clic funciona así. Si hay mucha demanda para estar en esas tres posiciones, ¿qué hace Google inteligentemente? ¿Lo hace un robot o inteligencia artificial? ¿Sube el precio del clic? Por eso si yo quiero poner un anuncio en Alemania que ponga eh, eh, "Ich eh, fahre nach Spanien" quiero viajar a España a todo el que busque quiero viajar a España qué vale ese anuncio si todo quiere estar ahí Melia, Pepito todos quieren estar qué vale pues seis o siete euros el clic o ocho euros o 20 euros el clic porque hay cuatro espacios tú mismo con tu mecanismo vale es que resulta que de cada mil clics 20.000 mil euros hay uno que me compra pues vaya negocio tú el pay-click funciona así. Ahora bien, yo os aseguro que si queréis poner un anuncio allá donde alguien busca eh, cómo aparear un hornito rinco, seguramente Google os dirá, como no hay nadie, me lo pagas a 0,02 o a 0,3 el clic. Entonces, nosotros estipulamos un embudo. Así funciona el pay per click en casi todos los canales. Pago porque hago un clic y te pago a ti, que eres el máster del universo, hasta que llegue blockchain y se les acabe el rollo. Luego hablaremos un poco. Contenidos relevantes y redes sociales. Para mí, el contenido es el rey. Hoy, el contenido es el amo, el rey. Y las redes sociales son todas las redes que aparecen y desaparecen. Eso son un poco parte. Pero también están cuatro, dos pilares más, que son la automatización. La automatización es los los programas que automatizan muchas cosas, muchas no solamente en email, sino cosas, y crear audiencia. Para mí es un pilar. Hoy, antes para crear audiencia, tú tenías que pasar por, por cuatro medios, ¿no? por prensa, radio, televisión, que eran de grandes corporaciones. Hoy, desde un móvil, puedes hacer un programa de televisión, hacer un programa de, de radio, eh, hablar a, a un tío que le guste el horneto rinco, eh, llegar a través de, o sea, crear audiencia. Al final nos, las empresas podemos llegar a nuestro cliente final y absorber su coco y su cerebro con contenido que les guste a ellos, no a nosotros. Bien, estos son un poco los, los pilares, ¿vale? Eh, el marketing hoy se trata es antes el marketing la, la, la publicidad marketing era empujo, te voy de publicidad, te doy de publicidad, te voy de publicidad, te doy de, de publicidad. Eso no funciona. Push, empujar. Ahí funciona más. Eso es matar moscas a cañonazos. Estamos de acuerdo que si queremos pues, vender, por ejemplo, pues, eh, pues, eh, eh, un determinado producto, pues, 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 pues un BMW, y lo hacemos en un periódico generalista que, en papel, pues eh, tú pagas por esa página 2.000 euros, o 3.000, o 1.000. Yo creo que ahora están 500, seguro. Si lo, lo pagas por 1.000 euros, la gente que lo va a ver, la abuelita de la esquina, el niño de 7 años, Estás pagando, estás matando moscas a cañonazos. Estás pagando por un impacto que no es selectivo. Hoy las redes sociales pueden evitar eso. Y de ahí está el inbound que se llama el pool, el, el atraer a la gente con contenido relevante. Atraer a la gente que le interesa solamente con eso. Por eso hay que poner gambas para pescar. Si tú te vas en un sportichol, el gafacho de Shannon. y tú usas una buena gamba y te vas en el puesto correcto, ¿qué harás? Un buen un bon si te vas sin ningún tipo de cebo a cualquier parte del mar, donde ha pasado ya un atunero arrastrero, ¿qué vas a pescar? Nada. Pero es que he hecho campaña. Ya, pero es que has puesto un gusano coreano y te has ido al, al arenal. Allí hay turistas, no hay pescado. Animal, tros de puro. Entonces hay que poner gambas. Para generar audiencia, hay que enamorarlos, hay que atraerlos. De eso se trata. Este es vuestro cerebro. Si alguien lleva gafas, que no se sienta <laughs> identificado. ¿eh? A mí me encanta esta viñeta de Tom Fishburne. ¿eh? Es el cerebro de un comprador. Esto es real. ¿Qué es lo que ve un comprador? Vuestra marca habitual. Cuando habéis abierto el, el, el diario de montuiri.es y.com, seguramente habéis visto la noticia de aquí, de allá. ¿Qué habéis visto? ¿Os afectáis con Gillette? ¿Habéis visto Gillette? Es que, es que pensáis. Es que vuestra marca de, de, es pastas, pastas Callo. Pues habéis visto el anuncio de Pastas Callo. Pero no habéis visto eh, un anuncio de Dacia. Porque no queréis comprar un coche ni tenéis un, ni, no tenéis un Dacia. No, el cerebro ve lo que nos, nos recuerda, algo que ya usamos de toda la vida. ¿vale? ¿Qué más ve el cerebro? Una oferta salvaje. Yo es que no voy a comprar un Apple. Yo soy mes de Google, soy mes de Dal. No me gradas Apple. Pero de repente veos el Apple 42. Por 100 euros y el cerebro te dice, como Y es cuando llama la atención del mercado. María Noto o Riggis, Omar, <laughs> es que veo algunas caras. <laughs> y el tercero, ¿qué es lo que ve el cerebro en digital o no en digital? Lo que necesitamos. Ahora mismo todos tenéis hambre. Si ahora aquí os pusiera, pues un platito de jamón recién cortado de jabugo o un plat de frit de sesini de yada, ¿no? Aquí. ¿Qué veríais lo que os estoy contando o el plato de frit mallorquí o el jabugo? Sí, a ver, hay, lo que os cuento yo. Tururú. Vale, pues hay que poner imanes para atraer la atención del cliente. Si tuviera que resumir el marketing lo que haría es 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 un gran acto de empatía total hay que quitarse el puñetero traje que llevamos encima y ponernos el de nuestro cliente objetivo o clientes objetivo que pueden ser varios. Entonces, ¿qué piensa? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta oír? ¿De qué color? Eh, esto es un embudo típico que usamos en marketing que quiero, creo que quiero que entendáis. A veces se llama la funelización, los funnels. Oh, wow, qué mol, ¡Cómo molar, hand the more. Vale, pues se trata de que primero encontremos una audiencia en general. Luego, esa audiencia la vamos metiendo en consideración. O sea, nadie compra, cómprame un boli. No. Primero vayamos a buscar quiénes son nuestros prospectos, nuestros leads, los que tienen necesidad y los seis los leads, los que realmente quieren comprar. Por ejemplo, eh, a mí me gustaría eh, pues ir a, a, a la playa. Soy un amante de la playa. Pero si me hacen un anuncio de playa hoy, pues no voy a comprar. A un alemán sí, ¿Por qué? ¿por qué? Porque los alemanes, pues tienen en enero, febrero, es cuando reservan. A eh, un alemán, o un escandinavo. En España decidimos en el último momento, con lo cual a mí me tienes que hacer una campañita de la playita, pues en mayo. ¿Qué fue? Ahí? No sé qué condena. Entonces, el momento, el marketing lead es alguien que tiene necesidad, el 6 lead es alguien que tiene necesidad y es el momento. Los embudos funcionan así: yo hago 2 millones de impresiones, hay 20.500 clics. De eso se producen cuántos clics que acaban en venta. En general, en un e-commerce, el 0,5%. Por eso, en los canales, puede ser en email, puede ser posicionamiento, pueden ser eventos, puede ser pago por clic, PPC, puede ser la televisión, me da igual. Se van generando contactos que van determinando su interés y al final acaban siendo compradores. Por eso es importante la importancia del dato. Yo, cuando hago un plan de marketing, siempre pregunto, ¿cómo objetivo? No te conozco, captar datos de tus clientes. Y a Boron después. ¿Quiénes somos? La primera pregunta. Eh, ¿Somos alguien que hace qué? ¿Qué cubrimos como necesidad? ¿Para quién? ¿Con qué diferencia fortaleza? Mi pregunta, Clara, una de las primeras siempre al hacer un plan de marketing y de enfoque a una empresa es decirle, ¿por qué tengo que comprarte a ti y no a la competencia? Porque hago un trato personalizado con dos. Todo el mundo hace trato personalizado y todo hace algo en general. Ya, ya, pero ¿qué es un trato personalizado? ¿Qué es que me lo traes a casa y me invitas a un café y además me quiero sentar y te pones de rodillas para que me siente encima de tu chepa? ¿Qué es un trato personalizado? Defíneme bien. Defínemelo bien. Si sabemos, de, si sabemos contar eso, llegaremos a nuestro cliente. Cuanto más genéricos seamos, peor. Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Es filosófica, ¿eh? ¿Quiénes somos? La segunda. ¿Qué necesidades cubrimos? ¿Vale? ¿Qué dolor curamos? Los consumidores no compran productos, compran soluciones, beneficios. Eso hay que tenerlo en cuenta. Yo cuando compro un vuelvo, compro seguridad. ¿Vale? Hay un caso típico que a mí me encanta contar y lo cuento con este 4x4. El 4x4 se hizo pues, no, pues camp. Pero, no, pues turá, esa montaña. Que mire que abres. Que debes hacer vertiente por una que Allá en Sportichol. O Sostenol. 4x4. Porque si no, se va el coche al agua. Te quedas sin coche y sin barca. Y sin pesca. Que es lo peor. En Mallorca es lo peor. Entonces, el 4x4 se hizo precisamente para ir por la montaña. Punto final. O sea, como digo aquí, el 4x4 triunfó atacando una necesidad sensorial. Pero no la funcional. Ahora la gente se compran cuatro 4x4, se llaman SUVs, ahora se en SUVs. Se compran SUVs, ¿por porque, porque son mes seguros. También ver mes porque estás más alto, el orgullo de pertenencia. Al final es la pirámide de Maslow, que resumido es así. Cuando yo vendía palcos presidenciales, había un tío que pagaba 3.000 euros para ver el Mallorca y el Mallorca-Barça, el Mallorca-Rayo Vallecano y el Mallorca-Alcoyano. Y pagaba 3.000 euros por el hecho de estar a una barrerita y el de al lado pagaba 700. Veían el mismo fútbol. Pero yo tenía que ir ahí y lo que ibas a hacer era ir a, a la autorrealización. Yo pago 3.000 euros para poder codearme con el señor Escarrel el señor Hidalgo, que están en el palco del Mallorca. Y poder hacer relaciones también, algunos laborales, no para ver el fútbol. Entonces tú no vendías un palco presidencial para decir, ven a ver el fútbol, porque te comprabas un palco de 700. No de 3.000. Entonces, el ser humano se basa en esta pirámide en muchas cosas. ¿no? Cuando nosotros atacamos a las necesidades fisiológicas, de seguridad, o sociales, o de reconocimiento. Mm, hay que venderle a la mente, no a la gente. Hay otra, otra slide que habla perfectamente, es en inglés, lo siento, pero no he podido traducirla. Me encanta, me encanta de, 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 de cómo funcionamos. Eh, pues. Eh, en, en esto. Aquí esta slide me gusta mucho porque refleja muchas cosas, ¿no? ¿Quién es el cliente y quién es el usuario? De toda la vida, los puñeteros trastos estos. Hemos visto el culo de los muñecos. ¿Pero quién lo compra? Los Kellogg's en el supermercado los meten a la altura de un niño de 8 años. ¿Quién decide? ¡Mamá, voy a Vale, pues pensar en eso. Es que si no hacemos cachondeo, me entra en la imagen el Fit mallorquí o el jamón de jabugo. Bien, pues estas son otras ideas. Nos centramos siempre en nuestro producto, en marketing, cuando hay que centrarse en los beneficios. Por ejemplo, el paraguas. Mi, mi producto es muy bueno, mi producto es el ombligo, mi producto es fantástico. Cuando hago así, se abre así. Y además, no sé qué, oye, no. Tu producto es que te tapa cuando hace sol y cuando hace lluvia. Los beneficios. ¿Para qué quiere usted un producto? También es verdad que muchas veces queremos un producto porque queremos yo quiero Louis Vuitton porque Louis Vuitton es fantastic. Es un bolso, pero tú no le vas a vender a un tío que compra Louis Vuitton, Compre un bolso para llevar cosas. ¿Verdad que no? Compra un bolso porque te da estatus o te da belleza o te da valor, bonaggio bon putifar. No sé. La propuesta de valor, importante. ¿Qué es la propuesta de valor? ¿Qué ofrecemos al mercado? ¿Qué hacemos de manera diferente? ¿Que la competencia? Nosotros, concretamente. Entonces, a partir de aquí, ¿qué nos está comprando realmente cuando nos compra nuestro producto? Sí, efectivamente. El cliente, ¿qué nos está comprando? Definimos qué resultados, cómo resolvamos el problema de necesidad de nuestro cliente. ¿Qué beneficios o resultados tendrá el cliente al contratarnos? ¿Por qué nos debe elegir a nosotros? Esto es básico, estamos analizando. Y luego hacemos un DAFO, se llama FODA o se llama SWOT. Al final se trata de saber, en un DAFO, pues simplemente hacer un análisis de en qué debilidades tenemos, qué amenazas hay. Ucrania es una amenaza, sin duda. ¿Qué fortalezas es una amenaza? Pero podemos, podemos hacer una fábrica de papeles de váter, porque si la gente se, se acongoja, pues irá a comprar más papel de váter. No lo sé. Hay gente pató. Fortalezas, en que somos fuertes. ¿Y qué va a poner en nuestra web? Hola, ¿qué tal? Mira, nosotros es que somos débiles en contabilidad y, y viene Ucrania, que viene el lobo. O, o va a poner, estamos desde el 2005, o sea, experiencia, y somos expertos en solucionar un problema fiscal y mejorar tu fiscalidad. Las fortalezas, porque tenemos un equipo multidisciplinar de abogados, de lo no que sé. Ahí hay que poner la fortaleza, es lo importante. Lo que tenemos, cuando entramos en la web, en nuestra web, en nuestros canales, tenemos que contar nuestras fortalezas y las necesidades que cubrimos. Punto final, resumido. Y las oportunidades de mercado, que hay muchas cada día, pero muchísimas. Entonces, bueno, nos quedan todavía, vamos para bingo, nos quedan 25 minutos. El producto es importantísimo. Tenemos que coger, resumiendo, una estrategia, diferenciarse e innovar. Se puede innovar muchísimo. ¿Qué características tiene nuestro producto? ¿Qué ventajas? ¿Qué beneficios? Y ahí está, Seth Godin. No malgastemos el tiempo buscando consumidores para nuestros productos. Busquemos productos para nuestros consumidores. Cubramos necesidades cuando haya una necesidad. Difer diferenciémonos mucho si queremos estar bien en la red. Voy a pasar esto un poco más rápido porque son estrategias de diferenciación. En cualquier caso, se puede, nos podemos meter en un, en un mercado o en otro. Lo cierto es que lo que tenemos que hacer, quiero llegar a los canales, lo que tenemos que hacer es, si queremos entrar en un mercado, tanto si es el de Montuiri como si es en el mercado de los tornillos a nivel mundial, pues. Eh, hay diversas estrategias, sobre todo, insisto, en crear nuevas categorías o espacios competitivos. Starbucks no es una cafetería, es una nueva categoría de cafetería. Tenerlo claro. Cuando, cuando yo veo un restaurante y vende exactamente lo mismo del, del, del de al lado, y dice, y ese tío está diciendo un menú en general, comida mediterránea en general, eh, la, misma, el mismo, el, la misma televisión, las el, 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 el mismas cosas de macro, es que está muerto. ¿Cuántos restaurantes hay, por ejemplo, de, de, de country en Mallorca? ¿Y cuánta gente ama el country? Analizarlo. Vamos a Facebook. ¿Cuánta gente ama el country en Facebook? ¿100.000? ¿70.000? Y no hay ningún temático de country. ¿Por qué tengo que hacer el mismo restaurante, croissant y café, y café con leche a 3 euros? Voy a bajar a los 2.50. Venga, suicídate. ¿Y qué hacemos? Más de lo mismo y además bajando precio. Seré más competitivo. No, adelantas tu muerte. Y luego verás el que hace el country. Country bar y que te mete el café a cuatro euros. Y tú dirás: Están locos, se van al country bar y toman un café a cuatro euros. Todo lo entiendo y lo llenan. Y además solo hay 20 sillas. Y yo aquí tengo 50 sillas, todas vacías y no viene nadie. Y en las 20 sillas hay cola. Cinco actitudes de descubrimiento para innovar. Primero, asociar. Conectar cosas. Un sofá que tiene que ver con un café. Cuestionar. Si hiciéramos esto, ¿qué pasaría? Este otro también es importante. Preguntar siempre. ¿Por qué no? ¿Y si hiciera esto? ¿Y si mi empresa pivotara y fuera a hacer otra cosa? Observar qué están haciendo bien, cuándo lo hacen y experimentar. Lo ideal sería enfocar en un solo lector o cliente con una gran idea, una promesa y una oferta en nuestra comunicación. Eso sería lo ideal la sencillez es para mí un must en el marketing de hoy. Entonces, la idea cuál es? Eh, que nosotros seamos capaces de desarrollar un cliente y hacerlo además en base a, a, a los tres tipos de producto que podría comprar el cliente. Y a veces hay que dar extras para venta cruzada de ese mismo cliente. Eh, nosotros tenemos que saber pivotar cuando hay necesidad. Quiero decir, en, en, una, en un form de un Pablo, pues eh, un día pues, yo conocía y ella escolta ¿por qué Pablo es que no no se sirve café aquí de fora? No se sirve café. Es que joder, macho, todo el mundo entra aquí, me ve de manera senseimada y me digo, me demandan si tengo café. No tengo café. Y el tío pasa un, un letrero de y que pasa, no hay café. Lo que haces es poner un expreso, una tabla y tení un extra allá de DINS porque después te compré en en su madres mes. El cross y la venta cruzada. Bueno, voy a pasar esto un poco por encima porque eh, quiero llegar a, a, a lo más importante que, que son, bueno, todo es importante. ¿eh? Para mí el producto es importante y todo lo que estoy contando. El cliente ideal es alguien que quiere una solución. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Cómo lo describiríamos? ¿Qué necesita? ¿Cómo elige? ¿Qué le motiva a comprar? Un individuo es un rompecabezas y un colectivo es una certeza matemática. Cuando alguien entra en nuestra tienda, aunque sea virtual, e-commerce e o no, compra, esto es importante, el LTV es lifetime value, el valor del cliente a largo plazo. Cuando nos compra, si cogemos el dato, le podemos revender y revender y revender y revender y vender un producto asociado a su producto que si compras un collar de perro te vendo luego la camita del perro si no tengo el dato entra se va o no sé qué está fui por el dato la importancia del dato para hacer esta venta a largo plazo de hecho, muchos, muchos negocios digitales comienzan regalando algo para desarrollar el producto a posterior y a largo plazo. Y mantengo el cliente, que es lo importante, fidelizar el cliente, mantenerlo durante todo, toda su vida. Porque quien te compra un café y una manta o un tornillo puede comprar tornillos a lo largo de toda su existencia. Entonces, a partir de aquí hay que desarrollar el cliente, porque el cliente no normalmente nace, crece, se reproduce y luego entra en declive. Nosotros vemos que desnata el cliente. Y hay diferentes ofertas. Por eso cuando alguien compra un Apple, al principio vale 1.500 y cuando ya entra el Apple 43 y ya has comprado el 42 a 1.500, los encuentras en un segunda mano o seguramente nuevos, las últimas oportunidades a 800. Para que dejar entrar al 43. Y luego entra el 44. ¿eh? Hasta que no salga con ducha, yo no me compro un Apple. Es un decir. La larga cola. Eh, a veces las palabras más adecuadas, eh, a veces hay que ir a, las, a, las, a, las, a la especificidad y a la diferenciación en marketing. Así funciona en Google Ads y así funciona el resto. ¿Queréis que vayamos a canales directamente? Lo importante es que seamos customer-centric o sea centrados en el cliente. Adaptemos el mensaje, que creemos una experiencia, que midamos y que humanicemos nuestro, nuestro texto. Al final, desarrollar el cliente es revenderle, venderle productos similares a accesorios, venta superior, te vas a comprar una habitación y te ofrecen la suite por 50 euros más, reactivar el cliente, aquella base de datos de 10.000 clientes que vinieron hace dos años y no hemos vuelto a saber nada de ellos, les enviamos un email o hacemos una campaña de remarketing en otros canales, referidos. Al final se trata de crecer con el cliente, con lo cual nos permite eh, elaborar este, esta, esta frase. ¿no? El marketing no es vender, sino que te vuelvan a comprar. Rolando Arellano y es más bien cierto. Pensar en vuestra estrategia digital de que hay que vender y vender y que te vuelvan a comprar. Para eso hay que enfocar la consideración. En marketing digital, este señor es Barnum, 1854, Far West. Este señor, el creador del circo moderno, dijo en aquella época, 1800, no 954, que sin promoción en marketing, por cierto, algo maravilloso sucede. Nada. Si no tenéis pasta para invertir, estáis muertos. Una ocasión le dije a un comerciante que tenía cinco o seis tiendas, le dije, le hice una propuesta, quería una propuesta para hacer un e-commerce. Eh, calculamos lo que gastaba cada tienda. 1.500 de alquiler, dos empleadas son 6.000. Gastos, al final eran 6.000 euros o 7.000 al mes. Cuando le dije que tenía que gastarse quizás 1.000 euros en Google Ads, le dijo que le parecía caro. Y hombre, pues yo me parece más caro para abrir la tienda al día unos 6.000 que no 1.000. Si no inviertes, estás muerto. Es que voy a hacer de community. Mira, olvidaros, no funciona el orgánico que llamamos nosotros en, en, en marketing en general. Funciona a lo que vemos a los influencers, pero eso es otro canal. Si nosotros somos Vantas Pérez o Pescados a Mengual, pues francamente no vamos a tener seguidores más que nuestro cuñado, familia, friends and family. Porque las marcas somos, somos marcas de, de, de cabeza, no de corazón. Las marcas de corazón pueden ser un club de fútbol, pueden ser Coca-Cola, pueden ser grandes marcas. Pero nosotros. Somos marcas de cabeza. ¿Por qué nos compran? Por amistad, algunos, pero no, no vamos a escalar un cliente por amistad. Hay que pagar. Punto. ¿Cuáles son las redes? Entramos en canales que son en estos momentos, bueno, según datos de octubre del 21. Las más, eh, las, a nivel mundial, eh, porque habría que, que decir, hombre, es que en Monturí la gente no usa Facebook y usa Instagram. Bueno, pues perfecto, pues usa Instagram si hay que llegar al mercado. Todo eso hay que cogerlo con, con, con pinzas. A nivel mundial, la primera es Facebook. Es que hay mucha gente mayor, claro, como no compran. La segunda es YouTube. YouTube, pues yo veo Twitch. Ya, pues que resulta que YouTube tiene 2.291.000 usuarios activos. 2.000, perdón, 2.000 millones. La tercera, como red importante, es WhatsApp, 2.000. Luego bajamos, ya para Bingo, Instagram, Facebook Messenger. Esto es chino, WeChat, 1.251. Lo quitamos, salvo que haya algún chino en la audiencia. Me parece bien, pero aquí no funciona. TikTok. Bien, vamos a bailar y hacer un poco. Y así bajamos. Los demás son chinos y rusos, que son un poco diferentes. No, no dejan entrar porque son muy demócratas. Entonces, ellos usan sus, sus tecnologías. Bien, entonces, eh, literalmente es así. Un cliente ahora mismo que está en China, en Guangzhou, y ese cliente pues, no puede usar LinkedIn porque a ah, los chinos no les ha dado la gana. Por cierto, me ha dicho que en la piscina comunitaria dicen solo chinos. O sea, que imaginaos cómo está el panorama. ¿La ideal cuál es? ¿Qué es Google? Google es un buscador. De momento es, es uno de los grandes players de mercado. O sea que yo busco en Google un producto o un servicio y si yo hago las cosas pertinentes como es poner un anuncio, poner un anuncio de web shopping, que son estos zapatitos que veis ahí, ponerme eh, en, en las palabras adecuadas cuando alguien hace una búsqueda, yo tengo que estar arriba del todo en la búsqueda. Por eso se llama posicionamiento SEO. ¿Qué tengo que hacer para posicionarme y que Google me arroje arriba? Oye, si hay mucha gente buscando zapatos, molaría estar arriba, ¿no? que nuestro anuncio esté arriba o nuestro zapato esté arriba, pero eso hay que pagar y pagas por clic. Normalmente. Hay otras maneras, pero no voy, a, no voy a entrar en ellas. Entonces, Google es un canal interesantísimo porque fijaros que lo que hace es eh, yo no disparo moscas a cañonazos, um, no mato moscas a cañonazos. Yo lo que hago es decir, oye, si alguien busca esto, yo quiero estar arriba. ¿eh? Yo es que busco Frit Mallorquí y me sale Bini Salem. Clico y compro el Frit. Me lo traeré a casa. Hay que estar arriba. Porque ¿cuántos sitios hay en Brisa que hacen frit? ¿Cuál de ellos está posicionando arriba? No lo sé, no, no, no va a ser cat. Entonces, la idea es que si tú buscas algo, teóricamente es porque quieres comprar eso. Entonces, ¿cómo montar en bicicleta? Este tío quiere comprarse una bici. Hay que interpretarlo así también. Ahí están las búsquedas. Ojo que los buscadores, insisto que también son YouTube el gran desconocido de los buscadores, el posicionamiento y muy interesante audiovisual, el contenido que se consume hoy es audiovisual. Lo dice Cisco, lo dice el Zoom, Zoom, Corda y es la realidad. La gente no lee, somos absurdos, burdos, lerdos y no leemos. Leemos poco en general, no digo los que estáis aquí, sino en general leemos muy poco. Somos muy visuales porque recibimos 800.000 impactos cada día. Y además leemos en una pantallita que... Yo siempre me compro la más pequeña y Google Pixel tiene 5, pero hay 24 pulgadas. Ya llevamos con móviles que hay que llevarlo con ruedecitas. Y en esa pantallita de móvil tenemos que ser capaces de enamorar a la gente con el texto cuando alguien busca, el buscador que decíamos antes. Eh, Google Ads es el sistema que tiene Google para hacer publicidad cuando alguien busca en texto o en imágenes o poner en web shopping que son los zapatitos que habéis visto. O también a través de Google Ads se hace publicidad en YouTube. O sea que cuando tú buscas en YouTube, quiero ver cómo se arregla una tubería, pues ahí puedes poner tu publicidad delante de, pues, eh, tubos a mengual, los mejores sin igual. Y ahí compre tubos y haga clic aquí. Tanto en el vídeo, embebido al principio, como en la búsqueda del vídeo, ¿vale? Ahí sí funciona Google Ads. Es necesario, es, eh, es complicado Google Ads. Eh, bueno, tiene dos versiones, todos tienen una versión. Lo hacen, la verdad es que poco amigable. Mi consejo es intentar jugar con ello, pero si queréis coger un profesional que vale cierto dinero, pero como os he dicho antes, eh, la tecnología no es un gasto y hay que invertir en ello. Que os haga una buena campaña y, sobre todo, tener paciencia. Google no funciona en la primera semana. Hay que tener mucha paciencia. Mi, mi, mi principal problema como consultor de marketing siempre es gestionar las expectativas. Primero digo: mira, esto, esto Bolivic, no es una varita mágica. Y si miras fuera, no tengo un Bedley descapotable. O sea, que tranquilito. Hay que esperar un poquito, un mes, dos meses, e ir pivotando y cambiando las palabras. Porque si fuera fácil, en este momento, los 35 que quedamos, hacemos una campaña en Google Ads y ya está. El barco de Nadal sería el dinghy de nuestro barco. Seríamos multiarchimillonarios. Porque el tío que metiera ahí la palabra clave nos comprarían todos. Claro, claro. ¿Sabes cuánto vende unos hay por metro cuadrado en Facebook diciendo eso? Yo ya, ya ni los cuento. Pues hay que esperar. ¿Cómo funciona el remarketing en general? Bueno, el remarketing es un palabra que, que, que usamos nosotros. Eh, Habéis visto antes el embudo. Entonces, normalmente, eh, lo que suele suceder es que en las redes, tanto Facebook, eh, Instagram, Twitter, LinkedIn, Google, meten una cookie, una galletita dentro, de forma que detectan cuando tú visitas esa web. No es lo mismo una persona que no entra en tu web, aterriza en tu web, que, no, que no, no sabes si te interesa o no, aunque sea Helmut de 40 años y tenga dos hijos y de Stuttgart, no sabes si te interesa en comprarte a ti, en venir a tu campo de golf, por ejemplo. Pero si visita tu web, ¿qué nos está diciendo? Web. Web, pero no con doble V. UEP. Voy a comprar un campo de golf. Entonces, la siguiente campaña que haremos a todos los que han dejado esa galletita, cookie, es hacerle campaña en Google, forty on Muggies". Cuando se visite un, un periódico o vaya por ahí, haremos una campaña en Facebook. Cuando abra su puñetero Facebook y se va a hartar de campo de golf. le van a salir de césped por las orejas porque ha dejado un rastro en su web. Ese rastro es una cookie, por eso hacemos remarketing. Claro, estaréis conmigo en que cuando alguien quiere hacer una campaña, ¿qué es mejor atacar? ¿A un tío que no nos conoce de nada o a un tío que ya nos ha visto y ha entrado en nuestra web que dice web, que pase por aquí? Es más fácil ir a los segundos, ¿verdad? Que estamos hablando que en vez de ser 200.000 personas, ya son 20.000. Si hago una campaña 20.000, hago una campaña a gente que tiene o ha demostrado cierto interés en mi producto, con lo cual soy más efectivo. <coughs> con perdón. Entonces, si queréis hacer una prueba, pues visitar, pues, yo qué sé, pues, hotel en Helsinki. Poner hotel en Helsinki en Google si hay narices. O visitar una web de, de los G travel o sé sea, y buscar Helsinki. Os va a salir Helsinki. Que después de un mes nos vemos a ver quién no ha ido a Helsinki. Os van a perseguir. ¿Por qué? Porque dejáis un rastro. ¿Qué hacemos? Pues ponemos nosotros, los malos de la película, ponemos cookies, tú las aceptas, porque de la misma manera que aceptas el contrato de Google y no has visto que has de hipotecar a tu hijo con él, o el de Facebook, es que yo le digo a Facebook que no quiero estar ahí y que, y que no. ¿Tú que has firmado? ¿Cuántas fíjate de Facebook? all que has firmado? ¿No has visto? Que todo lo que hagas es de Facebook, que las fotos son de Facebook y que Facebook te va a meter entre pecho y el paga lo que le pase por las narices al tito Zuckerberg. Ya pues, di misa. Entonces, por eso, como estás dando el alma al diablo, nosotros hacemos guarreridas, pero tú, no vosotros, los que estáis aquí, los 34 últimos, vais a hacer guarreridas con vuestros clientes también. O sea, vais a perseguirlos para que acaben comprando. Google Maps. Para localizaciones, si tenéis un negocio local, es lo mejor. Cuando abrís en un móvil, uh, por ejemplo, buscáis pues, tapatería, cartuchos, lo que queráis, os saldrá una información de Google que primero son los anuncios del texto, segundo, seguramente suele ser algún vídeo de YouTube, que es de Google, y tercero, suelen ser el Pack 3 o los tres primeros posicionamientos por cercanía. Si trabajas bien Google Maps, pues estar arriba y te cuesta cero, muy barato. Pero hay que trabajarlo bien. Al final, trabajarlo bien significa googleizarlo. ¿ves? Pero significa, al final, hacer lo que te dice Google. Al final, rellenar la ficha, contenido frecuente para que veas que estás vivo, eh, subir fotos, subir comentarios. Google Maps es un excelente arma para todos aquellos que tengamos una herramienta de punto de venta donde tengan que venir. Tanto si somos abogados como si vendemos eh, cartuchos, hornitos rincos eh, a pie de calle o tenemos un restaurante, cafetería o cualquier negocio que vengan a comprarnos in situ. Eh, Amazon es, bueno, pues es el gran e-commerce. El gran, el gran, eh, e Para montar un e-commerce hoy puedes simplemente, no hace falta tener eh, pues una gran inversión. En Amazon tú puedes eh, subir productos, puedes perfectamente vender en Estados Unidos. En Berlín puedes crecer a través de Amazon en todas sus, sus plataformas. Es un agregador. Como agregador tiene cierta herramienta de buscador. Pero cuando buscáis en Amazon, por ejemplo, eh, pues posiblemente eh, veréis arriba siempre unas posiciones. Ahí pone abajo, esponsorizado. Podéis hacer campañas dentro de Amazon por pay per click, por cierto, te pago por click. Y vuestro producto puede salir arriba de la búsqueda. ¿En dónde? Es que lo no quiero vender en Kuala Lumpur. Bueno, pues Amazon te dice, ¿dónde quieres poner el anuncio? ¿En Montoiri? ¿En Vaidemosa? Vamos a ponerlo. Es que en Yoseta no quiero vender mis zapatos. Pues no pongamos Yoseta. Entonces te da la oportunidad de poner a hacer esto. Es una de las opciones. Eh, eh, Facebook, vale. Voy por orden de importancia. Eh, Facebook es una red social en la cual eh, eh, Facebook te enseña um, pues un 3% de lo, que, eh, de lo que quiere enseñarte. ¿Y qué, por, qué, ¿Por qué te enseña Facebook? Eh, y esto es importante saberlo. O sea, cuando nosotros publicamos algo como empresa en Facebook... Lo ven un 3, un 5% de los seguidores, entre comillas. Por eso en es Facebook, si no pagas, estás muerto. Si pagas y haces una buena campaña, llegarás a la persona en el momento adecuado con el mensaje adecuado que hemos dicho antes, que tiene que ser muy simple. Y lo vas a hacer además eh, a través de un canal que te permite la maquinaria de publicidad de, de Big Data de Facebook e Instagram, que es lo mismo, o sea, desde el mismo, la misma plataforma, te permite llegar a gente que tiene necesidad, que ha dicho que le gusta tu producto, que ha visitado tu página web porque le hemos dejado el cookie de Facebook o el pixel que se llama, y que además eh, sabemos perfectamente eh, en qué momento pasa, si ha comprado hace poco algo de joyería o ha comprado hace poco algo y que además le va bien el tema de comprar online. O que tiene 40 años, tiene 50, eh, se acaba de tener una reacción sentimental nueva, no lo sé, según el perfil que hayamos definido antes de nuestro cliente. Es una herramienta maravillosa. Eh, ¿Cómo funcionan los algoritmos de, de, de Facebook y de las redes sociales? Esto me sirve para explicaros cómo funciona el algoritmo, o sea, el, el robot. ¿Por qué vemos unas cosas y no otras? Primero, nosotros vemos algo por afinidad. Quiero decir que si yo y Adolfo, por ejemplo, nos gustan las motos, es más proquible que en estos momentos yo vea algo que publica Adolfo. A Sebas no, porque no le gustan las motos. No ha dado clic en, en un post de motos. Cuando Adolfo publique algo por afinidad, tengo más propensión a ver eso. En segundo lugar, es el peso. Si, por ejemplo, eh, pues, eh, eh, en Nofre pues eh, tiene un hace un, hace un, una publicación y la gente empieza a darle like comparte y las dos primeras horas lo está petando y hacen comentarios que va wow! qué gran me encanta no sé qué es muy probable que si no Fri y yo somos amigos yo vea ese esa publicación y no la de Adolfo o la de Mar o la de Sebas es importante y tercero la relevancia y en esto os voy a decir una cosa las agencias os engañan porque os dicen por ejemplo no basta que hagas un post cada mes cada, cada semana Basta dos. Mentira. Es una mentira. Lo que pasa es que si tienes que pagarle la creación de un post diario, no vas a poder pagar mil euros al mes. Ya les va bien los 200 o 300 que les pagues. Entonces te dicen dos, a la semana va bien. Mentira. Porque hay una cosa en las redes que se llama relevancia. Si yo publico ahora algo en cualquier red, más está Tengo que volver a darle gasolina para que lo vean, salvo que tenga viralización. Normalmente la gente viraliza, viraliza tonterías, cosas absurdas. Y somos lo que posteamos. Cuidado con lo absurdo que estamos posteando. Si nosotros publicamos frecuentemente cada día contenido relevante, diferente, tenemos más capacidad de llegar a la audiencia. Punto final. Otra cosa es que la agencia te diga uno o dos. Porque si tiene que cobrarte realmente hacer un contenido relevante, muy bien hecho, y publicarlo uno cada día. Vas a, ganar, vas a invertir, no a gastar dinero. Dicho esto, todas las redes funcionan base a este algoritmo. O sea, sé. es que yo estoy en Instagram. ¿Por qué siempre veo cosas de Helsinki? Me tuve de ahí porque has buscado Helsinki en Google y el marketer que está detrás ha dicho a Instagram, quiero gente que busque Helsinki o el marketing. Bien. Es que siempre veo cosas de Adolfo. Hombre, porque te agradan sus motos y en Adolfo también ve ¿Y Instagram qué es? Droga pura, dopamina, todas las redes, ¿qué quieren de ti como usuario final? Que estés todo el día viéndolas. ¿Y qué hacen para ello? ¿Enseñarte qué? ¿Lo que te gusta? A ver, si a Adolfo a mí nos gustan las motos, como Facebook me empieza a enseñar cosas de calamares o de patinetes, no lo vuelvo a conectar. ¿Para qué? Si cada vez que entro veo patinetes, a mí me gustan las motos, Facebook. Facebook qué da? Me da droga. Me da motos. Me presenta gente como Adolfo que le gustan las motos. Y no una ni dos, tres grupos de motos. Anuncios de motos cuando estoy en el país, en el mundo, en la razón o en el Sumsun Corda, o en el diario de Yoseta. Entonces, Ahí está el peligro de las redes, por cierto, la dopamina. YouTube, ese gran desconocido. Estaremos de acuerdo a todos los que estamos aquí, los 33 últimos, la edad de Cristo. Nos quedan todavía dos minutos, voy a resumirlo todo en dos minutos. Vale, eh, YouTube es, eh, es un buscador y de verdad da mucha satisfacción porque un céntimo la visualización es muy goloso y es muy interesante puesto que la gente consume en audiovisual. WhatsApp, ¿quién no usa WhatsApp? Que me lo presenten. Pues WhatsApp es una opción muy interesante para hacer acciones de marketing. Por ejemplo, WhatsApp Business tiene la opción de tener tus productos allí. Enviar, hacer un embudo para que la gente te clique en un anuncio de Facebook, de Instagram y se vaya a tu WhatsApp y converse contigo directamente. Poner un WhatsApp en la web. Que quieres alguna duda, métete en el WhatsApp y que contaste automáticamente. Que un robot le conteste: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepito? ¿Eh, ¿Qué necesitas? ¿A, B o C? Y yo digo: ¡Ah! ¡Ah! ¡Necesitas ah, Pues mira un momento, te pongo con un operador o te, o te contestamos. O, o suscríbete aquí. No sé, según el objetivo. Estoy diciendo por orden de importancia. Instagram. Me remito a lo que he dicho en Facebook. En este momento ese es un canal muy interesante. Luego dejamos dudas. ¿eh? Si tenemos 15 minutos más, tenemos, ¿no? Me dice que sí con... Vale. Entonces Instagram tiene eh, esa gran... No me meto en técnicamente cómo funcionan. Que si sí, hoy stories, mañana reels y pasado mañana lo que queráis. Están en, en total evolución. No son rígidos, mastodónticos, como muchas empresas o mentes que hay todavía en este país. Son ágiles, evolucionan. Y si tienen que cerrar las stories, mañana las cierran. Porque la gente ha detectado que les gustan más los reels. Pues vamos a meterle reels hasta que les salga por las narices. Porque por las orejas salía el césped del campo de golf. No sé si lo recordáis. Entonces, si nos tenemos que hacer posible todo esto, vamos a hacer. Instagram es una excelente herramienta. No vais a decir, ¿y qué edad? Bueno, primero definir el público narices. Y hay gente en Instagram. Pues, pues, pues hay abuelas en Instagram y hay gente de 12 años en Instagram. Entonces, vayamos a las estadísticas. Porque estoy seguro que os puede sorprender. Es que en Pinterest no hay nadie. Ya, pero si tú eres un arquitecto técnico y en Pinterest hay mucha gente de decoración e interiores, tienes que estar en Pinterest. ¿no? ¿Qué coño haces bailando en TikTok? Que no es eso. En TikTok se baila y se hace el tonto. Es que yo vendo BMW. Bueno, pues prueba en TikTok. igual que me des algún BMW. algún lerdo mental que vaya en BMW. Estoy un poco exagerando porque hasta ahora tengo hambre. Necesito glucosa. Bien, entonces, Instagram es un excelente canal donde hay que estar. Hay que estar en todos. Esta es la pregunta que me vais a hacer. No. ¿Qué hace la gente que tiene pasta? Multinacionales. Vamos a hacerlo en todas las redes y luego, al cabo de dos meses, analizamos cuántos clics me han dado y cuántas ventas finales. Y luego vamos a centrar ese mismo presupuesto, en vez de en 10 redes, en dos. Y el millón de euros, el millón de euros, los 100.000 euros o los 1.000 euros, me los voy a gastar en las redes donde más resultado me ha dado. Perdonad, si ¿sí es TikTok, gas fondo, ¿eh? Vamos a ponernos a bailar hasta el apuntador. Aquí, si funciona, los ingleses lo dicen. If it runs, don't fix it. Si funciona, gas a fondo. No, no tengáis nada preestablecido. Instagram funciona porque me ha dicho mi cuñada. ¿Y quién narices es tu cuñada? ¿Qué es? ¿Zuckerberg? ¿O el hermano político? Instagram funciona cuando te dé ventas y hagas las cosas bien hechas. Por cierto, los canales no son un fin, son un medio. ¿Para qué? Para todo el rollo que os he contado antes. Si no tenemos claro dónde ir, qué hacer, quiénes somos, a quién ir, hoy será TikTok, mañana será Tactuk. Los canales son totalmente prescindibles. Hay que encontrar al cliente, darle, como he dicho antes, cubrirle su necesidad con calidad. Coger el dato, repetirlo, cuidarlo y ser diferente. El canal, eh, está bien. Pero hoy cambia, porque cambia todo cada día, sin duda. Twitter, ¿quién hay en Twitter? ¿Por qué los telediarios hablan de Twitter? Porque a los telediarios, quien ha matado al telediario, a la televisión generalista, a la prensa escrita de papel, ha sido todos estos mangantes que os acabo de señalar. YouTube, Google, Facebook, Instagram, que se han comido y se siguen comiendo un pastel enorme publicitario. ¿Por qué hablan de Twitter? Porque Twitter no hace pupa. Y en Twitter están los políticos, los deportistas algún marketer y poca cosa más en general. Pero vamos a ver, también están otros perfiles. Pero si tú quieres ir a una mujer de 50 años, que no, no lo sé, depende. Depende de tu cliente, según son los Aquí vamos a acuñar el término. Según son los marketing.com. ¿Qué está en Twitter? Pues venga, ya a fondo en Twitter. Twitter también permite segmentar por intereses, por cierto. Eh, TikTok a bailar, no digo nada más. LinkedIn. Bueno, pues LinkedIn es una herramienta profesional que a las empresas que venden a otras empresas, también los abogados, no solamente la venta de tornillos o campos de golf, o inmobiliarias, ¿por qué no? Porque hay CEOs de inmobiliarias y de Family Office en todo el mundo que quieren comprar hoteles. Pues Twitter es una red profesional por propiedad de Microsoft. Si tenéis dudas, podéis mirar el linkedin tutorial.es, ahí se explica todo. Pero bueno, hay que estar ahí, sí, porque igual vuestro producto lo pueden vender tiendas de delicatessen en Holanda. Y en LinkedIn hay gente que dice: Yo soy el CEO de una empresa de delicatessen. Con lo cual segmentas por, por, ¿por qué? Por sector, segmentas por eh, industria, por localidad, incluso por estudios. Es fantástico. También tiene su etiqueta, por supuesto. Las campañas funcionan poco, ya os lo digo. Hay más canales. Eh, me voy a pasar esto un poco por encima. Pinterest es una, no, es un, no es realmente una red social, es un buscador de imágenes. Y está el email marketing, que es eh, el dinero está en la lista, dicen los ingleses. Si queréis revender, atender a vuestro cliente, hacer reventa, coger el dato, trabajar el email. El email marketing hoy es la manera más rápida y cómoda si se hace, si se hace bien. No se tiene que hacer spam, se tiene que usar herramientas adecuadas. Es la herramienta más. Productiva en casi todos los sectores. Aunque vuelvo a insistir, según son los ocho yugata, no es válido y no lo hagáis esto en casa, salvo haber hecho previamente un análisis. Pero siempre coger los datos de vuestros clientes. El contenido, como os he dicho antes, es el rey y las primeras preguntas que deberíais hacerse antes que nada es: ¿qué quiere, qué busca mi cliente de mi producto o servicio? Porque esas, ese es el contenido que vais a hacer, dar respuesta a eso de manera práctica. Cuando empezáis vuestra web diciendo yo soy, yo soy, yo soy, yo ofrezco, somos lo mejores, somos más, no sé qué, el cliente ya se ha ido. Cuando empezáis a contarles, mira, los tubos se arreglan así. Para jugar al golf, hay que girar, hay que girar la pierna y ahí y te caes y luego son espases. Si le explican lo segundo, posiblemente te escuche porque le estás enseñando algo. Insisto, las gafas del consumidor que hemos visto antes están para algo. Eh, ¿Qué más os puedo decir? Bueno,. Esto es un mensaje un poco de neuromarketing. Que entremos en el turno de preguntas. Yo lo que diría es que primero hay que establecer los objetivos. Segundo, identificar las necesidades. Proponer una propuesta de valor única. Es que soy el único que hace ornitorrincos eh, 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 y además eh, perdón, eh, hago pañales para ornitorrincos, soy el único. O hago cafeterías eh, temáticas de. de de además de la palabra de la música esta pues de, de, de hip hop una cafetería temática de hip hop donde puedes comer comida de hip hop o de reggaetón puedes comer eh, comida basura te tratarán pues con pocas palabras con pocos con pocas luces y además saldrás ahí hecho un machista redomado pues mira que bien es un temático de hip hop de reggaeton Magnífico, a los que le gusta el regatón, lo siento a mí no. Ofrecer propuesta de valor única y después lanzar test, probar que eso se puede hacer, medir. Si se mide, hay un texto, hay un dicho que dice: si no se mide no es marketing. Hay que medir. ¿Por qué? Porque si mido todo esto, si mido cuántos clics he hecho al cabo de dos meses de Facebook, Twitter, TikTok y email, sé cuántos me han comprado, dónde voy a gastarme el dinero en los que me han dado resultado. Hay una cosa en marketing que se llama la trazabilidad. Yo es posible, y os, me voy a explicar, a ver si me, me explico rápido. Es posible que yo hoy entre en una campaña de Facebook vuestra, de un hotel vuestro que tenéis en Helsinki. Pero es posible que dentro de cinco meses me meta en vuestra web y compre. ¿Dónde me habéis atacado? ¿En vuestra web por SEO? ¿En el buscador de Booking? Me habéis empezado a atacar por Facebook, tenedlo en cuenta. La trazabilidad es difícil hoy en día. Por eso muchos preguntamos, oye, ¿dónde me has descubierto? Porque vamos un poco ciegos. Hay herramientas que trazan la venta, pero el comprador no compra impulsivamente como los chicles del Mercadona. O las baterías del Eroski. Las pilas. El comprador compra de otra manera. El comprador se lo piensa. Salvo que esté caliente y dices es que se me ha estropeado el coche y tengo que ir a ver a Sabina y al par de apoyarse en las verbenas desahumoradas. De yo estuve. Bueno, pues pude ir, si me sacan aquí un coche. También me pasó una cosa con los coches. Buscaba un coche un sábado. Di los datos. Me llamaron el lunes, que yo estaba en un zoom de estos, a las 12 del mediodía. Ya. Yo estaba mirando el sábado. Los que me contestaron el sábado empezaron a hilar fino. El que me contestó el lunes a las 12 del mediodía llegó tarde. Cuidado. Escalar lo que funcione. Si algo te funciona, gas de fondo. Dale fort. Bueno, como os he dicho antes, si no sabemos dónde vamos, difícilmente llegaremos a buen puerto por muchos canales que, que crean o recreen los de siempre. Mis consejos finales, mientras preguntáis, ¿vale? Primero, centrarse en el producto. Segundo, centrarse en la especialización. Tercero, diferenciación. Cuarto, simplicidad absoluta. Quinto, ¿quién va a vender mi producto aparte de mí? Hay gente dispuesta a hacerlo y además por un pequeño beneficio de un 5, 20, 10, 1%. El sexto, el séptimo, no recuerdo, contenido es el rey. Si hacéis buen contenido y atraéis a vuestro cliente, es muy posible que caiga en las redes. Si intentáis vender y endosar algo, es muy posible que se vaya corriendo y ya esté en estos momentos en cap de pera. Otro, eh, si no promocionáis e invertís, es tirar el dinero. El community está muy bien, pero cuando sois multinacionales, lo mejor es una buena inversión. Y que cuando entren en vuestra web, en cuatro segundos, lo que quiero ver es quiénes sois, quién es, perdón, qué necesidad me cubrís, cómo lo hacéis. ¿Y dónde tengo que clicar para llevarme un premio de un 20% de descuento? Luego me contáis quiénes soy si queréis. En las escuelas de negocio americanas, cuando tú hablas de yo, te suspenden. Tienes que hablar de tú, de tu cliente. La importancia del dato, medir todo. El blockchain lo dejo para otro lado, para otro, para otro curso, y el pivotar. Pivotar es, si no ha funcionado, no os deis como una mosca en una ventana. Reflexionar, cambiar hacer una nueva línea de negocio, diversificar, cambiar el mercado o si veis que buscan los nitorrincos, empezar a criarlos. Preguntas. Y abuelo a frito por aquí. Tú, espera, desde Weitemosa, de a es esa montaña pasa solo de frito. ¿Hay, hay entre alguien de los que quedáis de los 28 últimos ¿e que tengo frito domicilio. Diferenciació, especialització, magnífic. Tenim tenim- algun emprenedor, eh? Molt bé. Tenim Molt bé. un concret, però està esperant que el facin fora per muntar l'empresa, que això és una altra Bueno, doncs pues mira, pues part el però... que, no sé, que no sé jo, Pere, és si hi ha gent suficient, si hi ha mercat suficient, que demandi frit a domicili cada dia. Això et suposa? Home, Eso sería no sé ni, ni si sería sa en ya cada día. Pero bueno, después Fast creuada Primer Primely frito mayor que domicilio y después, ya que has comprado el frito, también al casetler para bajar el frito, ¿vale? venta cruzada, ¿no? Un frito premium, un frito premium um, um, same the park y doble de palo. Pas fort, vas fort, eh? Sí, tenc una fumada Quina Pera. gana. Tenc una fumada. Bueno, preguntat, de veritat, o ponem-me a parir, lo que queráis. Intentado... Lo no, del, tú. Lo del tu és clau, eh? Això de... que deies de parlar del tu, no del jo. Estem... Sí. A... ens volem vendre, parlem de jo. No, has de parlar mai. de tu. Mai, mai, mai. Eh, a, a en de això. Res, Bosco, Bosco se despedaz. ¿Alguna pregunta ¿Alguna pregunta por ahí? Venga, Stevie, Adolfo, que te gustan las motos? que te he visto? Mark, no te Rius. ¿No hay preguntas? A ver, hay muchas preguntas. Eh, yo primero tengo que investigar toda la información que ahora he recibido, ¿no? Y luego, seguro tendrá más preguntas, ¿no? Pero ahora, como ya tengo muchas tareas para hacer, ¿no? Bueno, ya sabía más o menos, pero bueno. Eh contrasta lo que yo diga no va a misa ¿eh? quiero decir es mi opinión y es eh, realmente pues opinión de muchos marketers que, que, que estamos en contacto y, y, y hablando con ellos al final lo más importante es la base. O sea, nosotros, a ver, nosotros lo que no hacemos, quiero montar un negocio, ¿qué hago? Me compro el cuadro de la habitación. No, cojones, te vas, vas a un arquitecto, compras el tal, haces el plano, empiezas a construir la base, primero la solera de cemento y luego vas construyendo. Al final, cuando tienes la casa hecha, compras el cuadro. ¿Qué hacemos normalmente nosotros? Puedes hacer una campaña en Facebook, Community o en Instagram, no lo sé. El cuadro viene después. Primero tienes que responder quién eres, qué solución problema, qué solución, qué diferente eres y quién es tu cliente, claramente. Sobre eso, los pilares, luego tienes que tener muy claro que tienes que captar, enfocarte en un segmento de mercado e intentar ir a buscar a esas personas con el mensaje adecuado. Lo que no puedes hacer, y de verdad os lo cuento, que es un caso experimental real mío, es un hotel que durante media hora, una hora, estuve hablando con él, me decía, mi cliente es un hochdeutsch, es de, del norte de Alemania, un tío culto, cool tal. Y luego al final, cuando el tío insistía en que viera su web, vimos su web y en alemán, que yo soy un poquito de alemán, él, él la decía, de, venía a decir, holi, ¿cómo estás? Y luego había un, un, un huevo sin H en alemán. Si tu cliente es, es un tío culto que habla hochdeutsch, tienes que hacer una web adecuada, adecuate a las necesidades de tu cliente y a la imagen que tú quieras darle a tu cliente. Si tu cliente es serio, gris, no vayas vestido de rosa y verde. En Mallorquín decimos según Saldotso Jugueta, que es... Voy, voy a dar el dominio, a <t> <laughs> Vale. Pero bueno, ánimo, Steve, estamos contigo. No, bueno, de momento no tengo preguntas, pero vale. quiero, te, te quiero dar muchas gracias. Ha sido fantástico. No sé qué micrófono tienes porque parecía un audiolibro. ¿no? con la ah. voz y el tono y todo. Entonces, estaba muy entretenido. Vale. ¿no? Y queremos saber tu podcast, ¿no? Ah, todo. un podcast, pues mira, eh, lo, bueno, en, en, antes, el se podcast, llama? si buscas en Spotify o en IG Radio o en Amazon o en Google Podcast o en Spreaker, no. busca cómo vender o Juan Juamengual, seguramente me saldré por ahí. Si no, en, en el canal de vídeos plandenfoque.com y te rebota al canal de YouTube. Porque una de las cosas que es un truco bastante chulo, ¿no? Cuando queremos revocar alguna, alguna URL que es muy larga, porque si tengo que deciros el canal de YouTube, tendría que deciros youtube.com barra c barra 234 barra Juan Jovengual. Entonces lo que hago es comprar un dominio, enfoque.com y ya lo digo, o lo pongo por escrito, y así se ve. Entonces se redirecciona al dominio, de Euros design no nos fueron pobres. Eh, entonces... En plandefoque.com está mi, mi vídeo. Ahí veréis eh, eh, mis, mis, mis primeros vídeos que son patéticos y luego los últimos están un poco bien. Eh, a mí YouTube me gusta, ¿eh? Si ponéis, por ejemplo, cómo usar LinkedIn en Google o en YouTube, os animo a que lo hagáis, salgo del de, primero o de los primeros, porque posiciona muy bien si sabes cómo. Nos vemos dentro, ¿eh? de ¿Verdad? Me gustaría que, 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 bueno, que, sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que es una locura. Hay tanta información que cambia cada día y hay tantos expertos. No hay nadie que sepa de todo. Lo importante es una buena estrategia. ¿Hay cosas que podemos hacer nosotros? Sí, todo, no. Acabaréis chalaos como yo. O sea, no puedes abarcarlo todo. Yo no lo abarco todo. ¿eh? Si, veis, si veis mi perfil, veréis que me he enfocado en LinkedIn en B2B, que son mis fortalezas. Pero es verdad que si yo empiezo a hablar de YouTube, que me encanta, como veis, me desposiciono. Yo en estos momentos mi, mi, mi negocio principal... Es la consultoría de B2B y la consultoría de LinkedIn y planes de marketing. A mí YouTube me encanta, pero tengo que comer la boca porque desvirtúo mi, mi, mi mensaje. Esto es así en digital también, ¿eh? Si tú a Google en tu web empiezas a decir hago zapatos, frit mallorquí y ornitorrincos, Google te dice, Sachka, que, que te posicione tu madre, tío. Va a posicionarte tu puñetera madre. Que estás loco? En cambio, si tú a YouTube le dices, vendo zapatos, zapatos de mujer, zapatos de hombre, zapatos rojos, zapatos verdes, zapatos azules, zapatos de pequeño, zapatos de ornitorrinco, Google te dice, joder, este vende zapatos. Coño, claro. Cuando alguien busque, quiero un zapato, sales tú. Eso es posicionamiento. Pero eso funciona también en todo lo que hagáis como vuestra marca. Si cuando le preguntas a alguien le dices, que a mí me ha pasado, ¿eh? es que no sé exactamente a qué te dedicas, no sé qué coño vendes. Tienes un problema muy fuerte y no es la campañita de Facebook es que no estás comunicando tu posicionamiento y tu diferenciación y eso es importante en todos ¿eh? Juanjo ¿Qué? hola te habla Adolfo cómo estás ¿Qué tal, bueno Adolfo? mira quiero aprovechar la ocasión para agradecerte la información estoy en este momento con y haciendo un plan de negocios y el curso de marketing digital y la verdad que la información que has dado ha sido bastante oportuna yo en este momento estoy haciendo un proyecto para eh, establecer cultivos tropicales y subtropicales en la isla de Mallorca. Interesante. Eh, es un, un proyecto bien interesante desde el punto de vista técnico, pero bueno, un reto en el mercado, puesto que por el volumen de lo que voy a producir tendría que dirigirse mayormente a empresas mayoristas, eh, comercializadoras, las que están, por ejemplo, en en Mercapalma, que trabajan con, con frutales, no solamente tropicales y subtropicales, sino eh, de toda índole, pues, de, de generación mediterránea, de producción mediterránea. Entonces, ese más o menos es el reto y con los datos que has dado, pues, me ha servido para seguir armando el rompecabezas en este área. Vale, Rodolfo. además sé que eres motero, ¿no? Me han dicho. <laughs> bueno un poco ciclista más que todo. <laughs> bien, bien, Ya sabía yo. Pues no, no se te cura subir a Baidemosa que siempre en Bosau. Vale, <laughs> muy bien, muy bien. Oye, un abrazo muy fuerte y espero que hagas aguacates que me encantan. Ah, mira, muy bien, exacto. Así <laughs> hacía yo en Venezuela aguacates. Bueno. Por cierto que en Soyer conseguí una finca que me, para sorpresa mía tenía 80 plantas de aguacate. Ajá. y en plena producción las acaban para alemania una sorpresa para mí pensé es que aquí no se dan pues y se dan uh -huh. en algunos sectores de la isla bien interesante bueno este sector es importante ¿eh? el b2b por ejemplo ¿eh? porque tienes que buscar distribuidores que distribuyan tu producto al mejor precio posible no O sea que, que, que es muy posible que no vayas al consumidor final yo siempre digo una cosa es más fácil llegar a gente que te venda tu producto que no llegar a los cientos de miles de consumidores finales y el b2b sí. funciona muy bien así. Cualquier producto, incluso servicio que os podáis imaginar, hay gente que lo quiere vender y que lo va a distribuir mucho mejor entre sus clientes o entre mercados diferentes que tú no llegas. Con lo cual, una estrategia siempre B2B, business to business, empresa a empresa. Es verdad que evidentemente tienes que retribuir eso con un porcentaje de, de venta, ¿no? Pero bueno, okay. en general es así. Si tenéis alguna pregunta más... No, no, era más que todo darte las gracias. Ah, pues te lo agradezco, Adolfo, de verdad. Okay. Espero, espero, espero que, que os ayude por lo menos a enfocar en este mundo de cambio y de y de tanto ruido, porque realmente lo difícil, lo difícil de todo esto, de toda esta maraña, no es aprender a usar una campaña en Facebook, eso lo podéis aprender porque hay muchos manuales en YouTube, etcétera, etcétera. Lo difícil es enfocar. Exacto. Poner foco allá donde he conocido muchas empresas que están vendiendo un montón y luego, cuando se han dado cuenta, no tienen margen. Están muertas. Hay que enfocar y que lo que vendas te dé margen a corto, a medio o a largo plazo, pero que haya pasta. Sin pasta, sin gas, sin gasolina, no puedes mover el coche. Con lo cual, a no ser que tu empresa se haga, que hay muchas empresas que lo hacen, muchísimas startups, casi todas que montan la empresa para ser vendida. Entonces consiguen dinero, hacen la empresa, la montan, la, la hacen crecer un poquito. A igual no es factible esa empresa, pero generan expectativas de que lo es. Y consiguen endosársela a una multinacional que luego la empresa o sigue o hace. Claro, si tú, si tú copias ese modelo, estás muerto. Tienes que tener un modelo sostenible que el cash flow te permita pagar la hipoteca y dar de comer al gato. Exacto. O rinto rincón, si lo tienes. Exacto. Muchas gracias. Ok. Bueno, chicas, chicos, un placer. Sebas, un placer verte. Silvia, Chispita, Carmen, Patricia, Laura, Francesc, Marcos, Marcos, Julio. Fina y Mónica, Sonia. Estoy Pera, aquí, estoy aquí, me, me he trasladado. Ya te trasladado. Adolfo y Stevie, eh, nos vemos en las redes. Dar las gracias al Instituto de Innovación Empresarial de Les Illes Baleares, el IDI. Eh, gracias, a, a esta, a esta, gracias a ellos por, por dejarme contaros esto. He venido a contar mi, mi rollo. Y a la Consejería de Transición Energética y Sectores Productivos. Consejería Modelo Económico y Turismo y Trabajo, que son los organismos que hacen posible que, que yo os cuente a madre, ¿no? estas historias. Marco, gracias y hasta la próxima. Mucha suerte, mucho foco y hay muchas oportunidades en el mercado, pero es verdad que si hacéis más o menos este, este enfoque eh, podéis eh, funcionar siempre con el, la mínima con la posibilidad siempre de poder cambiar y todo lo que os he contado. Ya no hablo más porque me he cansado y tengo ganas de ir a comer en mi frito. Mucha gracias. suerte, mucho ánimo. Gracias, gracias Elizabeth. Gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos en las redes. Chao. Muchísimas gracias, Juanjo. A gracias. vosotros. Adiós. Adiós.